Bueno, buenas tardes a todos, autoridades, amigos, compañeros, y bienvenidos a esta reunión en la que, en primer lugar, quiero hacer una presentación del programa que ha elaborado conjuntamente el Colegio de Arquitectos con Construcol, cuya presidenta María Dolores Jiménez nos acompaña también, en el cual el objeto es una toma de conocimiento, aunque ya todo el mundo lo vamos conociendo, cada vez mayor, de lo que es la LISTA, la Ley de Impulso a la Sostenibilidad en el Territorio de Andalucía, y trasladarlo, pues, a todos los que estamos, todos los agentes que estamos vinculados a al proceso de la edificación, ¿no? Entonces, en el programa que está elaborado, son cuatro charlas. La primera es a la que asistimos ahora mismo, que el ponente es José María Morente. El miércoles que viene sería la siguiente, que la imparte Antonio Cano, que es jefe del Área de Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Alcalá la Real, que tratará sobre la legislación sectorial, sus efectos sobre la planificación y la edificación. El miércoles siguiente, que es el 4 de mayo, el ponente sería Venancio Gutiérrez Colonia, que es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga. Y ya por último, el día 11 de mayo, sería Rafael Márquez, que ya es conocido de esta casa, que viene, que es gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla, ¿no? Ahora, con referencia a la primera ponencia, denominada, según el ponente, Reflexiones sobre algunos elementos de interés en la LISTA, quiero presentar a nuestro compañero José María Morente del Monte, arquitecto urbanista de reconocido prestigio y uno de los padres de esta nueva ley. Para ello, pasa a enunciar algunas de sus muchas responsabilidades que ha estado ejerciendo dentro del urbanismo. Y digo algunas porque tiene muchas más, pero yo he puesto aquí las que he considerado más importantes. Arquitecto del Servicio de Planeamiento en la Gerencia Municipal de Málaga por concurso oposición desde el año 1987, jefe negociado de Ordenación y Diseño Urbano de la Gerencia de Málaga, del cual es excedente desde 1989, arquitecto municipal de Ronda desde el año 89 al 91, aquí presumo que es que yo soy, nací en Ronda, viví hasta los 10 años, con lo cual la alegría que me da es tremenda, así que yo le digo que es la capital de Málaga, así con todo mi respeto, pero... después paso a arquitecto del Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de Málaga del año 91 al 96, después ejercicio libre de la profesión desde el 96 hasta 2017, realizando planeamiento general, como los planes de Ronda, Granada, Córdoba, algunos más, así como planeamiento de desarrollo y proyectos de edificación. Entre 2017 y 19 fue director general de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella. En el año 2019 es nombrado director general de Ordenación del Territorio en la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía y actualmente es director general de Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de Marbella. Yo creo que es una persona de unos conocimientos y de una experiencia en el tema del urbanismo fundamentalmente, me consta que en los otros también, pero que yo creo que tenemos que aprovecharlo y por eso era un ponente indispensable para ilustrarnos a todos los que estamos aquí, ¿de acuerdo? Así que yo le cedo la palabra al amigo José María Morente. Venga, pues muchas gracias por la presentación, Juan, y muchas gracias por la invitación al Colegio de Construcol, por la invitación y por la idea de las jornadas. Yo creo que cuando llegue una nueva ley, a todos, me incluyo yo, nos desconcierta un poquito. Hay que cambiar el chip y la ley nueva, la LISTA, ha cambiado mucho, muchas cosas de lo que era el modelo urbanístico tradicional español, no solo el andaluz, el tradicional de toda España. Y entonces la verdad es que acostumbrarnos y cogerle el aire, pues yo creo que esta jornada, estos debates, y es importante porque hemos recuperado algo que se había perdido en el urbanismo, que es la reflexión sobre el urbanismo. Llevamos muchos años que si el artículo 20 tal, que si las plusvalías, que si no sé cuánto, que si los procedimientos, que si los trámites, y al final no olvidamos que el urbanismo intenta mejorar un poquito las ciudades. Y eso hace falta mecanismos que sean eficientes, ágiles y simples, porque mientras más complicado sea, se queda en manos de expertos, que tampoco son expertos ni entienden mucho, pero se queda en manos de cuatro expertos y no hay participación ciudadana, no hay debate público, ni debate entre expertos, se convierte en una cosa que está al margen de todo y no sirve para lo que tiene que servir. En vez de la finalidad, que es arreglar las cosas y donde se pueda mejorar la ciudad, como digo, la ciudad y el territorio,
acabamos discutiendo pues sobre el trámite de un plan parcial, los aprovechamientos, si el ayuntamiento ingresa más dinero o ingresa menos dinero, perdemos un poco de vista el objetivo final de lo que debe ser el urbanismo. Yo el punto de esta charla de hoy le he puesto lo que ha dicho Juan, reflexiones sobre la lista, como una introducción a tres ponencias que vienen después, que son mucho más centradas en temas concretos, ¿no? Se va a hablar del suelo rústico, se va a hablar de la actuación de transformación, me parece que era también de licencia, no me acuerdo cuáles son las tres ponencias, pero vamos, actuaciones de transformación, suelo rústico y sectoriales, que es la de Antonio Cano la próxima, que son interesantes, además, temas muy, por lo tanto, yo voy a hablar un poquito de todo, ¿eh? Y sobre todo, quería empezar con, muy rápido, un análisis de la situación y de por qué se hace la ley, pero muy por encima, ¿eh? Porque yo creo que ya ha pasado tiempo desde que la ley entró en vigor, ha pasado unos meses, y la verdad es que teníamos un sistema que yo creo que no funcionaba. Ahí hay un titular de periódico, dos titulares de periódico, uno es el primer plan general que me tocó a mí aprobar cuando llegué a la Junta, fue Macharavialla, fue una setota en Málaga. Macharavialla es un pueblo de 400 habitantes, 450, para no, y 18 años de tramitación. El alcalde llevaba 18 años y el plan lo había empezado el alcalde anterior. Claro, surrealista. La media en Andalucía está en 9 años. Bueno, esto tiene trampa. La media no está en 9 años. Está en 9 años contando desde la aprobación inicial. Si mete el avance está en 12 o 13 años. Pero esto para no asustar mucho. Y lo peor de todo no es que se tarde 18 años en tramitar un plan de 400 habitantes que no propone ni un solo crecimiento, que es panota. Lo peor de todo es que en 4 años se anulan todos los planes, porque ahora se recurren todos los planes y por defecto de forma, como los jueces consideran que es reglamento, pues por defecto de forma se anulan todos. Media de anulación, 4 años. O sea, el esfuerzo de 9 años, 10, 12, en 4 al garete. Claro, dice, bueno, aquí algo está. Yo una de las primeras cosas que me tocó cuando llegué a Sevilla, me enviaron a Madrid a una reunión de directores generales de toda España, de todo. Todos los directores, bueno, todos los directores generales no. Él no vino, el canario, que le pillaba un poquito lejos, ni el catalán, que no va nunca a las reuniones. Ahora han impugnado Esquerra Republicana la lista, que eso tiene arte también. Los catalanes están preocupados por nuestra ley. Bueno, el caso es que allí todos tenían el mismo problema. Las licencias tardan mucho, las sectoriales no hay quien las coordine, los planes se anulan con una facilidad pasmosa, y ciento y pico planes anulados en toda España, y por cualquier motivo, porque falta un papel se anula un plan. Claro, y dice, bueno, claro, y la conclusión que yo saqué en esa reunión fue, digo, me parece todo muy bien, pero ¿qué es lo que vamos a hacer para arreglar esto? Y ¿qué es lo que había que hacer? Pues era intentar cambiar el modelo. Además, tenemos un modelo también que está agotado. El modelo de planeamiento español tiene 150 años. Todo el montaje que tenemos del urbanismo, la primera ley fue del 56, la primera ley urbanística integral, pero desde 1956, pero desde 1850, es los primeros planes de ensanche, de Barcelona, de reforma interior, y además nos suena todo, plan de reforma interior, pues todavía hay planes de reforma interior. Juntas de propietarios del ensanche, la junta de compensación, es lo mismo. Todo el modelo se monta hace siglo y medio, no, siglo 170 años, una cosa así. Es un modelo, claro, si los problemas de hoy son los mismos que los de entonces, y los hay, problemas de hoy que siguen siendo los mismos que entonces, los instrumentos que entonces pensaron puede que sigan valiendo para resolverlo. Pero si hoy tenemos nuevos problemas, y los tenemos, los ritmos a los que cambian las cosas en nuestros días, no solo de antes, desde luego es posible que los instrumentos de entonces no nos valgan. Habría que replantearse. Yo esto lo he titulado el juego de la oca del urbanismo. Todo este sistema ineficiente, obsoleto, que acaba en la nulidad del plan. El juego de la oca lo conocen todos ustedes. El juego de la oca tiene muchas casillas que vas pasando, tiras los dados y vas cayendo en una casilla. Y juegan varios jugadores. Entonces, cae en oca, de oca a oca, y tiro porque cae en la cárcel, te tienes que esperar a que llegue otro. Es como el urbanismo. Pero tiene una casilla que a mí me llama mucho la atención, que es la calavera. Está antes de llegar a la última oca, que es el que gana, tiene una calavera. El que cae vuelve al principio. Bueno, pues el juego de la oca del urbanismo no es como el juego de la oca que todos conocen, que tiene una calavera. Las seis últimas casillas son calaveras. Esto. Entonces, claro, si las seis últimas casillas y el dado tiene seis números, hagan lo que hagan y tire lo que tire, vuelve al principio. Este es el urbanismo actual. Y esta es la situación que había que enmendar, ¿no? Porque tenemos un urbanismo que no llegamos nunca al final. Y cuando llegamos al final no es la luna.
Y si no alumna ya no tenemos plan y volvemos. Tenemos en Marbella un plan del año 86 vigente. Ha habido dos planes por medio. Media ciudad, luego lo contaré al final, media ciudad está hecha con otros dos planes distintos. El plan de Gil, que no se llegó a aprobar, y el plan de Fustegueras, que se anuló, el de la Junta. Uno lo hizo Gil y otro lo hizo Fustegueras. Ahora va a ver si lo hace la ciudad de Marbella el plan. Pero, claro, entonces la ciudad no tiene nada que ver con... Claro, son modelos muy raros. Y lo curioso de todo esto, de este sistema, yo no voy a entrar, no voy a leer el texto este, porque luego paso la presentación y lo leéis tranquilo, pero que hace ya muchos años que vienen denunciando los expertos, lo que de verdad podemos considerar, Eduardo García Enterría, en el 96 ya decía que un sistema jerarquizado como es el modelo urbanístico nuestro, como militarista, ¿no? Un plan nacional, no se hizo nunca, que decide lo que tiene que tener un plan territorial, un plan territorial que dice lo que tiene que tener el plan general, un plan general que dice cómo hay que hacer los planes parciales, que eso no existe en ningún lado, en ningún modo, ni en la economía, ni en lo social, en nada, en Europa ni en el mundo, existe un sistema tan rígido, tan concatenado, con niveles de decisión que van de arriba abajo, hoy se tiende más bien de arriba abajo y de abajo arriba. Las decisiones se toman de una forma mucho más... No puede ser que un plan general que se aprueba hoy, que se va a ejecutar dentro de 20 años, diga cuál es el tamaño de la vivienda y el número de viviendas de un sector y la dificultad que tendrá, porque luego no cuadran las cosas. En Málaga, en Teatino, el plan del 83, cuando se ejecutó 15 años después de Teatino, que ya está urbanizado perfectamente y tal, resulta que a los pocos años hubo un problema. Cuando empezaron a desarrollar Teatino, los motores se encontraron con que la dificultad y el número de viviendas no cuadraba. ¿Por qué? Porque daba una dificultad y con el número de viviendas, que lo decía la ficha, que no se podía poner otro, que era lo que... Salían viviendas muy grandes, de 130, 120, 116 metros, pongamos. Claro, cuando en un momento se desarrolla aquello, lo que el mercado estaba pidiendo, viviendas de 80 metros. Entonces el plan tiene que adaptarse a las circunstancias. No puede ser tan rígido. Y eso lo decía Enterría hace, y hemos tardado un poquito en... Y lo peor de todo, o lo mejor... consenso casi absoluto en las medidas adoptadas. Esto ya no es esta legislatura. Es que en la legislatura anterior, el PSOE en el Gobierno hizo un decálogo, lo he puesto ahí en una esquinilla, un decálogo de 10 medidas a corto, medio y largo plazo para arreglar el urbanismo andaluz. Ese mismo Gobierno que había tramitado en su momento la LOUA y tal, y que estaba pues consciente de que había que cambiar las cosas, que había que agilizar el urbanismo. Y las medidas son muy parecidas a las que se han tomado. No, a corto, medio y largo plazo. ¿Qué pasó en la legislatura anterior? ¿Cuál fue? Pues que empezó la Junta a hacer la ley, la LUSA, no la portuguesa, por lo de LUSA, la LAUSA. Vio la Dirección General de Urbanismo que la ley iba para adelante y podía salir en la legislatura, se entusiasmaron, pusieron todo el esfuerzo en la ley, no se tomaron medidas a corto ni a medio plazo, y la ley, como se adelantaron las elecciones, se anticiparon a noviembre, que ahora tenemos... Otra vez acaba el plazo en noviembre de este año, los cuatro años, se anticiparon las elecciones, la ley se quedó en el gabinete jurídico a las puertas del Parlamento. Una legislatura que se había trabajado mucho en Sevilla, en la Dirección General, resulta que fue infructuosa como nula. No tuvo resultado ninguno. La medida a corto plazo no se hicieron, la medida a medio tampoco, y la medida a largo plazo, que es la por la que se apostó, no salió. Claro, yo cuando llegué dije, a nosotros no nos puede pasar lo mismo. Uno aprende de los errores de los amigos y dice, vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer? Medida a corto, medida a medio y medida a largo plazo. Y todo para adelante. Y ha salido bien, porque han salido un montón de instrucciones, el decreto de declaración de responsable, el decreto hotelero, guías de consulta o preguntas frecuentes para aclarar las dudas del decreto tal, muchas medidas a medio y a corto plazo, y la ley que ha salido también dentro de la legislatura, la ley que es la medida a largo plazo. Hemos cambiado la ley y la hemos cambiado dándole la vuelta un poco, o se ha cambiado la ley dándole la vuelta. La ley, como digo, cambia el modelo, cambia mucho. Y la ley también, otro juego. Este ya no es la OCA, ahora es el tabú. La ley, aquí hay que tener cuidado. Porque aquí hubo una reflexión que también me toca hacer a mí cuando empezamos con la ley. Y es decir, bueno, vamos a ver. Aquí tenemos una cultura urbanística de muchos años. ¿La cambiamos de golpe? Sí, radicalmente. La vamos a dinamitar. Pero vamos, con mucha tranquilidad. Porque lo que no funciona, no funciona. Pero tampoco podemos asustar al personal. Vamos a intentar dejar que las cosas suenen un poquito al oído, ¿eh? Que siga habiendo planes parciales, estudio de detalle, aunque el estudio de detalle de hoy no tiene nada que ver con el de antes, y el plan tiene unas capacidades que no tenían los de antes. Vamos a cambiar mucho los contenidos, los conceptos, los procedimientos, pero vamos a cuidar, claro, tiene un riesgo,
Si los nombres son los mismos, hay una tendencia a pensar que las cosas son las mismas. Y eso hay que tener cuidado. Entonces, en la ley hay muchos conceptos tal, pero hay cosas que han cambiado. Y hay un juego tabú, hay cosas que ya no existen. Y todavía los primeros meses, y todavía se oyen, se habla planeamiento de desarrollo. No existe planeamiento de desarrollo en la lista. No existe, no puede existir. Porque el plan parcial no desarrolla un plan general. El plan general es una regla de juego y el plan parcial es el que ordena en detalle una zona. Con una autonomía tremenda, tremenda. Si los planes se hacen bien, o como vamos a ver cómo se hacen, que ese es otro tema, si lo hacemos bien, claro, el plan general no va a cerrar. El plan general dará criterios, estrategias, directrices. Ahora cuento un poco lo de los planes generales, cómo funciona con los planes de ordenación detallada. Pero no pondrá, yo no pondré una fichita donde aparezca el número de viviendas y la edificabilidad, y luego cuando se va a hacer aquello no cuadre, y tengan los promotores que ir al Ayuntamiento de Málaga a pedir al alcalde que cambie el plan porque no funciona el plan. Vamos a ver, ¿por qué? Porque será el planeamiento de detalle el que fijará las cosas. Entonces, palabras tabú, no hay planeamiento de desarrollo, hay planeamiento detallado, es distinto. No hay ordenación estructural, otro tema, la ordenación estructural ha pormenorizado, esto ha desaparecido. Hay niveles de ordenación, es general y detallado, son cosas distintas. Bueno, pues como, o sea, que el que se adentre en la lista tendría que leer como si no supiera nada. Porque como leas, pensando en lo que tiene en la cabeza, puede ser complicado. Por eso estas jornadas yo creo que están muy bien, porque ayudan a aclarar conceptos, que es lo importante. Luego ya no en casa, porque, y esto hace falta una copa de coñac, tranquilidad absoluta, la luz apagada, que los niños estén callados, que no haya ruido, los vecinos, no vivir cerca de un bar de copa, uno se lee la ley. Pero un artículo al día, no más, ¿eh? Las leyes son todas muy complicadas. Bueno, pues venga, ya tema aparte, entrando un poquito, vamos a ver algunas cuestiones de la que ha planteado la lista, por ir repasando algunos temas puntuales de los cambios que ha hecho la ley. Primero, se refunde en una sola ley, esto ya lo habían hecho otras comunidades autónomas, no es un invento de... Y esto se le ocurrió, yo creo que a la directora, a Mamen, cuando ya estaba el primer borrador presentado, ya estaba la comisión de expertos, en una de las primeras reuniones lo planteó ella, dice aquí tenemos que refundir lo UA con lista. A mí me parece un acierto, personalmente. Lo único que no se me hubiera ocurrido a mí antes, pero un acierto. ¿Por qué? Porque ha ordenado las competencias. Al tener, claro, las competencias territoriales las tiene la Junta de Andalucía. Las competencias sobre la ciudad las tienen los municipios. Pero aquí no era así. Ni aquí ni en media España. Aquí en todas las comunidades autónomas hay una invasión de competencias por, como la competencia autonómica, el municipal, perdón, está definido de una forma muy residual en la ley. Claro, ¿qué pasa? Que hay una invasión de competencias por la comunidad autónoma de las competencias municipales, totales. Los planes generales municipales lo han estado aprobando la Junta, no los ayuntamientos. Por ejemplo, que un ejemplo, a mí me han pasado cosas surrealistas. El año que estuve allí, llegaba a un ayuntamiento y me preguntaba, venimos a ver si podemos en el plan plantear estas operaciones. Y decía, bueno, vamos a ver, pero ¿son municipales o son territoriales? ¿Son de interés supralocal y me preguntáis a mí que me toca decirlo? ¿O son de interés municipal y yo no tengo nada que decir? Claro, empezaban a preguntar, ¿podemos hacer esto? Yo, como el mono este, yo no tengo nada que decir. Bueno, yo lo que tenía era información, mucha información. La Junta tiene mucha información. La Junta lo que puede ayudar al ayuntamiento, echarle una mano. Oye, mira, fulano ha tenido este problema y lo ha resuelto de esta forma. Mengano ha tenido este otro que es parecido al tema vuestro. Porque se maneja mucha información de muchos municipios. Pero decir a un ayuntamiento donde pone una zona verde, me parece una barbaridad. Pero es que esa era la intervención que tenía la Junta, la costumbre y la práctica del ayuntamiento era ir a la Junta a preguntar qué podía hacer, porque la Junta si no te aprobaba el plan o te lo informaba desfavorable y tal. Y es una ley terrorífica que había que romper. Que si los ayuntamientos son los pequeños, el otro día con el director general de Urbanismo de Madrid, no, que los ayuntamientos pequeños, por eso, bueno, los pequeños, los planes se los hace Diputación y los alcaldes lo han elegido los vecinos. No, los pequeños tienen medios técnicos, no los tienen ellos. Pero se los pone. Y la Diputación, por ejemplo, Córdoba y Málaga funcionan, son dos diputaciones que funcionan bastante bien. Entonces dice, bueno, ¿qué problema hay que un municipio pequeño diga al alcalde lo que quiere y se lo monte un equipo técnico competente? Ninguno. Si ya he hablado de Córdoba, el equipo de Córdoba es súper competente. ¿Qué problema hay en que decida cómo es la ciudad de Córdoba, la corporación, y lo monten los técnicos de la gerencia? Ninguno. Todo lo contrario.
Claro, y vivíamos en un mundo. La unir la LOA con la LOTA, la Ley de Ordenación del Territorio, con la Ley de Urbanismo, ha venido muy bien porque ha puesto en orden las competencias. De hecho, una de las apuestas fuertes, tampoco es la primera comunidad, que era los planes generales municipales, los planes generales los aprueban los ayuntamientos. Y esto ha parecido la bomba, pues no la bomba, era lo normal. La bomba era que no se hubiera hecho antes y que no se lo hubiera reconocido esas competencias al ayuntamiento muchos años antes. Esa tutela del hermano, no son administraciones, uno tiene la competencia territorial, otro tiene la municipal, uno tiene un territorio, otro, y ese es el nivel de competencia que tiene que haber. No hay tutela de la Junta, no debe haberla, no debe haberla en temas que no son competencia de la Junta, no tiene que entrar. Y de hecho, con la ley se empieza a clarificar qué es supralocal, qué es territorial, qué es local, y siempre habrá cuestiones dudosas y discutibles y tal, pues no pasa nada, pero ya serán unas cuantas, ya el resto de los temas están claros. ¿Dónde pone una zona verde? Que una sentencia del Supremo le tenga que decir a la Generalitat de Cataluña que no se meta en decirle al Ayuntamiento de Barcelona dónde pone la zona verde, y eso hace un montón de años, eso es surrealista. Pues bueno, hemos vivido en ese mundo surrealista. Este es un tema importante. Bueno, el planeamiento es mucho más territorial, es más estratégico. Los planes territoriales desaparecen, las áreas de oportunidad. Entonces, todos los municipios en su plan territorial tenían que tener un área de oportunidad. Hay usos de oportunidad. Hay actuaciones que son de interés autonómico. Y eso es lo que los planes territoriales tendrán que identificar. Oye, este tipo de actuaciones en este territorio tiene peso territorial. Pero no, que cada municipio tenga un área de oportunidad que luego nadie ejecutaba, nadie realizaba. Porque otra cosa, los planes territoriales, se han hecho unos cuantos, sobre todo en el litoral, en las grandes ciudades, en las áreas de las grandes aglomeraciones, los planes territoriales no tienen inversiones. Claro, se dice, bueno, pero que es todo un plan que nada más que pone normas prohibitivas. Que hemos hecho un plan territorial para prohibir, para declarar protecciones que no existían, para prohibir actuaciones, para prohibir uso. No, no, un plan es para proponer, para planificar. Y un plan, si no lleva un repertorio de inversiones, o sea, dinero, puesto encima de la mesa, pues no sirve de plan, porque no transforma el territorio. Una buena regulación normativa también es necesaria, pero no es lo más, no es solo lo único importante. Bueno, lo que digo del plan jerarquizado, aquí está la pirámide del planeamiento tradicional y el nuevo modelo de planeamiento general, que es general, ahora lo cuento como a detalle, planeamiento detallado, que es el clásico de alineaciones, la ordenanza, la edificabilidad, el número de viviendas y estas cosas, y luego algunos instrumentos complementarios. El esquema es muy sencillo. Plan general, hay planes generales, un plan general, dos tipos, el plan general para los municipios grandes, el pegón, y el plan básico para los pequeños, también lo cuento ahora, y luego planes detallados, que son los clásicos, el plan parcial, el plan de reforma interior, ya no es plan, ya no es PERI, otra palabra tabú, es PRI. Y le han quitado lo de especial, que no era especial, era. Los planes especiales son como un cajón desastre, y esto era un plan de ordenación de la reforma interior de la ciudad, apertura de calle y cosas de estas, y reformar zonas, barrios, etcétera. Y luego están pues esos instrumentos complementarios, los estudios de detalle, los catálogos, las normativas, director, esa serie de cosas que acompañan. Este es un esquema que no es jerárquico, aunque el plan general lo hemos puesto arriba, o lo he puesto ya arriba en el esquema, no es tan jerárquico. El plan general es más de reglas, ahora lo cuento, y el otro es más de dibujito y de ordenación y de ordenanza. A otro nivel, ya a una escala más de bajar al ruedo. Una cosa importante, esto, lo de arriba es Córdoba, lo de abajo es Bujalance. Bujalance está elegido al azar, pero tiene menos de 10.000 habitantes. ¿Qué pasa? Si todos los municipios no son iguales, ¿por qué todos los planes generales tienen que ser iguales? La ley del suelo del 75 tenía tres tipos de planes. Estaba bien, plan general para los municipios grandes, normas subsidiarias para los medianos, donde había algún crecimiento, algún polígono industrial, tal, y proyecto de limitación de suelo urbano para los pequeñitos. Simplemente limitaba el suelo urbano y me ponía a dar licencia dentro de los límites. Genial. La LOUA dijo no, se acabó. Plan general. A los proyectos de limitación los fusilaron dos veces. Primero los quitaron y luego se quedó en una transitoria y luego se cargaron la transitoria. En 2000. Sí sabe muy bien por qué. Que ha dado muchos problemas. En Jaén, por ejemplo, dio muchos problemas el tema. Y dice, bueno, también es verdad que las normas subsidiarias se habían convertido en planes generales.
decir, las normas sucias, que se supone que era una cajita así, habían acabado cajones enormes tan grandes como... Solo no tenía la programación, era lo único que creo, los aprovechamientos medios, las áreas de reparto, lo único que no tenían, pero pues, todo lo demás igual. Y entonces se confundía todo. La LOUA decía, no, planes generales adecuados al tamaño del municipio. Yo no he visto un plan general adecuado al tamaño del municipio. Si veis el plan de Machara Villaya, era un viaje de plan. Claro, dice, bueno, adecuado al tamaño. Si más de 400 habitantes era un plan. Yo estuve en Rotterdam con MVRDV, haciendo, en la época mía de la calle, haciendo un concurso de arquitectura. Y ellos estaban haciendo un plan general allí en Holanda, en un municipio holandés. Y me enseñan aquello y me dicen, estamos haciendo el plan general, no sé qué. Y va, qué bien. Y dice, este. Y veo una maqueta y un texto. Y me enseñan un librito de 100 páginas. Y digo, esto no es un plan general, ni de coña. Vamos, ¿cómo hace un plan general? 100 folios y una maqueta. Estoy borracho, no son holandeses. Y dice, no, esto es un plan general. Claro, yo luego pensando, digo, claro, esto es un plan general. Lo que no es un plan general es lo que hacemos nosotros. Un plan general es esto. Aquí he puesto un poco lo que es, bueno, ya he quitado arriba lo de ordenación estructural y adelgado barrio, pero no lo cuento. Esto que está encima de la línea roja y debajo. El plan general. Un plan general es, yo no sé si habéis, lo cuento en muchas charlas. Habéis leído en La ciudad invisible de Italo Calvino, una maravilla de libro, son ciudades. Cada capítulo es una ciudad, la ciudad de los artesanos, la ciudad de los poetas, la ciudad que viven como si fuera una red de arañas. Bueno, muy poético. Pero en el fondo, claro, pensando, dice, esto es un plan general, un capítulo del libro. Marbella es la ciudad del turismo. Málaga la de los museos, ¿no? Córdoba, la del toreo, no sé si es oportuno políticamente decirlo. Cada ciudad tiene una idea de ciudad, ¿no? Una idea de ciudad. Sevilla es una ciudad administrativa, fundamentalmente. Está la Junta, tal. Antequera es un casco antiguo, histórico, ¿no? Una ciudad, claro, cada ciudad tiene. En el fondo, el plan general es decir qué tipo de ciudad tenemos y qué queremos mejorar y a qué tipo de ciudad tendemos. Eso es un plan general. Es una estrategia. Una idea de ciudad, un plan de directrices, de cosas que deberíamos hacer, y que a lo mejor lo conseguimos hacer o no, cosas que no debemos hacer en ningún caso si no queremos ir contra la ciudad que tenemos o que queremos. Eso es un plan general, no lo que conocemos por plan general. Ahora los planes generales los llevan todos, los actuales. Llevan la idea, muy diluida, llevan la ordenación detallada, las fichas de planeamiento, lo mezclan todo. No hay quien se aclare con un plan general actual, no sabe. Mucho más facilito que el plan general sea general y cuando te ponga a dibujar en detalle una zona, la dibujes con el detalle y la atención y el conocimiento y el estudio que merece la zona. Desde un plan general, haciendo un plan general, ponerte a dibujar las alineaciones, la ordenación de un barrio, pues es surrealista. Porque no, la cabeza no da para tanto. Tú no cambias el chip de ver lo general a lo particular, no es tan fácil. Son dos modos distintos de pensar. Entonces es muy complicado. Hemos mezclado. ¿Qué ha pasado? Pues tardamos tantos años en hacer un plan general normal. Y si nos liamos en ya querer agotar hasta el último detalle de la ciudad para luego no tener que hacer muchas modificaciones y cosas de estas, pues entonces nos perdemos. Tardamos años y años en los planes generales. ¿Cuál es el planteamiento de la lista? Hombre, vamos a hacer planes generales, generales. Yo calculaba, lo que pasa es que ahora ya me han corregido, pero yo calculaba que en año y medio teníamos el plan general hecho. Ahora, entre el trámite ambiental y tal, no sale dos años y pico, pero en una legislatura está el plan hecho. En una legislatura, un alcalde empieza y tiene el plan hecho. Y puede empezar a plantear operaciones. Y eso es importante, con el plan general. Nuevas operaciones, a plantearlas, pero por lo menos tiene el plan hecho. Claro, que un alcalde empiece a hacer un plan general y piense que va a tardar tres legislaturas, claro, y además que no tiene más remedio que ponerse en esa tarea, pues como tiene anulado el plan, y el que tiene es del año del catapum, pues no tiene más remedio que lanzarse a la piscina, pero una piscina sin agua, ¿no? Entonces, esto es. Y luego está el otro plan, que es lo de abajo, que es lo que nosotros llamamos plan general, que no es un plan general. Eso es. El de arriba es un plan de los antiguos plan de zoning de uso, del año 70, que esos eran planes generales, y el de abajo es el plan general de Málaga, pues no sé si es el del 97 o el del 83, da igual. Del 75 para acá, que son estos planes que además llevan toda la ordenación detallada de todo el suelo urbano. Ahora, son un municipio pequeño, vale, tres calles, pero en un municipio como Málaga, como Sevilla, como Córdoba, vuélvete loco en resolver el suelo urbano, que tiene un maja, ¿no?
Vale. ¿Qué más cosas ha hecho la LOA? Bueno, esta que también ha llamado un poco la atención, ¿no? Suprimir el suelo urbanizable. ¿Se suprime el suelo urbanizable? No, evidentemente no. No va a haber nuevo suelo urbanizable, no se va a poder urbanizar, las ciudades no crecen, en absoluto, todo lo contrario, todo lo contrario. Otra cosa es lo que se había hecho en este país, que es confundir, vamos, la clasificación del suelo. Nosotros tenemos un modelo del año 56 que clasifica tres tipos de suelo. El urbano, bueno, ha cambiado de nombre, pero da lo mismo, urbano, urbanizable y no urbanizable. Yo salgo, cojo ahora el coche, me voy de Córdoba para Málaga y yo estoy dentro de Córdoba y estoy viendo suelo urbano. Esto es ciudad. Y llega un momento que salgo de la ciudad y lo que veo es campo. Pero yo el suelo urbanizable no lo veo por ningún lado. El suelo urbanizable no está en la realidad. Está en lo que hay un señor que en el campo ha dibujado, porque es el dibujito que he puesto aquí, esto es un plan parcial de Málaga, Hacienda Cabello, en la foto de arriba es lo de abajo, claro, aquello de arriba es campo. Lo que pasa es que hay alguien que ha dibujado una ordenación con unas calles, con unas tal, con una ordenanza, con unos bloques, con una historia que es el dibujito de abajo. Pero eso es un dibujo. Claro, nosotros estábamos mezclando en la clasificación. La clasificación del suelo solo la tiene España en el mundo. España y diferente. Es lo único país que tiene. Nadie clasifica suelo. Nadie. Nadie. Y ha traído muchos. Tiene sus ventajas, pero ha traído muchos problemas. La clasificación del suelo convertía y congelaba lo que era una mera idea de un proyecto. Es decir, la pelea de los planes, que también ha habido mucho rifirrafe en los planes, la tramitación, era ponme suelo urbanizable, porque como no entre en el plan, me quedo hasta el próximo plan, que vaya a tardar 25 años en hacerlo, con lo cual me tengo que pegar un tiro. Si un terreno no entraba en el plan como urbanizable, el propietario del suelo se podía. Y además surrealista, porque obligaba algo que es muy raro. Un promotor no se dedica a promover, se tenía que convertir en propietario. Porque si no era propietario de un suelo urbanizable, no tenía nada que hacer. Pero es que al propietario de un terreno que el plan lo pusiera de urbanizable, lo obligaban a convertirse en promotor. Sobre plena despropiación. Era un sistema un poco rocambolesco. Yo la reflexión es distinta. Dice, hay una cosa, el suelo urbano, que la ciudad, que tiene unas reglas de juego, una ordenanza, unas tal, habrá actuaciones en suelo urbano para mejorar la ciudad, de transformación. Ahora hablo de ella. Hay suelo rústico, que está muy bien, y luego hay actuaciones de transformación. Y esto, quien lo ha descubierto, que no son tanto del propietario como de los promotores, que también era absurdo, la lotería le tocaba al propietario del terreno, que no había puesto nada. Y el promotor que invierte, que arriesga, que pone el dinero, que corre los riesgos financieros de una operación tremenda, pues además son inversiones potentes, como que todo se lo lleva, toda la plusvalía. Bueno, ya jugaba, ya vienen los juegos de quién tiene más información, quién tiene menos, a mí me reclasifica. Claro, era un mundo un poquito absurdo. La ley del Estado 2007 dijo, pero vamos a acabar con esto. Hay dos situaciones básicas, situaciones, la realidad, urbanizado y rural, no urbanizado, punto. Y luego hay actuaciones y deberes de la transformación. Ojo, que las leyes autonómicas pueden decir que tiene un derecho preferente a transformar el propietario o que tiene derecho a transformar también el propietario. Ya lo dirá cada ley autonómica, pero son cosas distintas. Una cosa es, yo soy propietario de suelo urbano y tengo una casa, la puedo tirar y reedificarla con lo que me permita la ordenanza. Yo soy de suelo rústico y podré ponerme mi cortijo, no sé qué, lo que tenga, ¿no? Podré utilizarlo con los usos propios del suelo rústico. Que vamos a transformar, va a crecer la ciudad. Y empieza, ya no hay deber derechos del propietario. Eso no es de la ley autonómica, Eso es de la ley estatal. Y la ley estatal es un marco básico al que está obligada la ley autonómica. No tenemos margen de decisión. Y lo que es uno derecho y deber de promoción. ¿Qué obligaciones tiene el promotor de una actuación de transformación en suelo rústico? El 10% de aprovechamiento, no sé cuánto, la sesión de dotaciones, a costear la urbanización y ejecutarla entera, etcétera, etcétera, etcétera. Son dos mundos, pero es importante. Desaparece el suelo urbanizable, pero no desaparecen las actuaciones para transformar suelo rural o rústico en urbano. Eso no desaparece, ni mucho menos. No podría. Esas son las actuaciones de transformación urbanística en suelo no urbanizado, de nueva urbanización en suelo rústico. Otro lío que trajo la LOA, esto también ha dado muchos problemas, muchísimo. El suelo urbano, bueno, esto viene de la ley del 98, que es lo del suelo urbano consolidado y no consolidado. El invento del no consolidado. Hay suelo urbano consolidado, hay suelo urbano no consolidado. Y el suelo urbano no consolidado en la LOA era
eran dos cosas a la vez, también mezclaba dos cosas. El suelo que se iba a transformar a futuro, un polígono industrial que de golpe decidimos que ya no es ni polígono ni nada, que es un desastre, lo quitamos y vamos a hacer una zona residencial nueva, magnífica, o un parque de empresas espectacular y tal. Claro, eso no es lo mismo que un suelo urbano con urbanización deficiente heredada históricamente. Que en España es así. Hay una ley en Cataluña para urbanizaciones deficientes de los años 70. Cuando se construyó, se hicieron viviendas que hacían falta, pero no se urbanizó al mismo ritmo. Y tenemos muchos suelos urbanos en España con mucho déficit de saneamiento, sobre todo, de urbanización o de calles, ¿no? Esto la LOUA lo mezcla todo y le pone las mismas cargas. Claro, esto se lo han cargado los tribunales con mucha razón. No es lo mismo arreglar un polígono industrial como el de la foto de arriba que hacer una transformación como el Wanda Metropolitano o el Atlético, lo del Atlético de Madrid. No tiene nada que ver, no tiene, coger una zona de la ciudad y transformarla. Genera plusvalía, es una actuación de transformación y, por tanto, permite imponer carga porque hay plusvalía suficiente y lo otro es lo que hay es una ruina para todo el mundo, para los propietarios, para el ayuntamiento, a ver cómo costeamos o no. Claro, entonces la LOUA mezclaba todo. ¿Qué pasa? Que a los de arriba también les pedía carga, el 10% de aprovechamiento medio, cuando pide la licencia dice, bueno, vamos a ver, si yo lo que tengo es que arreglar un problema. Esto le ha dado la vuelta entera, le ha dado un poco la vuelta a la lista, a todo este tema de. Y ha ordenado esto, ha dicho, hay actuaciones en suelo urbano de transformación, y esto lo ha un poco copiado o siguiendo la línea de la ley estatal, las de reforma interior, lo que digo, el polígono industrial que se remodela entero. O las de incremento de aprovechamiento de la ley estatal. Una parcela. Aumento el volumen y obtengo gratis una dotación en suelo urbano. Una zona verde o un equipamiento. En una parcela. Digo, parto por la mitad, aquí pongo más volumen del que había y con esa plusvalía pago la dotación. Que tal. Y me sale la dotación es gratis. Porque todo el urbanismo español, esto es un inciso, todo el urbanismo español, esto ya no es la lista ni la LOUA, todo el urbanismo español solo se ha basado en un único principio. Que toda la ejecución del urbanismo le salga gratis al ayuntamiento. No hay otro, no hay otro. Desde el principio, todos los inventos, la reparcelación, los aprovechamientos medios, todo está pensado para que al ayuntamiento le salgan gratis las cuentas. No hay otra. Si estuviéramos en Alemania, o en Holanda, no. En Alemania necesitamos un suelo para un colegio. ¿Cuánto vale ese terreno? Tanto. Pumba. Como tienen dinero, los alemanes pagan en marco. Pum. Los holandeses, son que no tienen tanto dinero, pues son listos. 25 años antes compran todo el suelo de la corona de las ciudades y cuando van a desarrollar el suelo municipal han resuelto. Nosotros, como no somos previsores ni tenemos dinero, pero tenemos ingenio, hemos inventado los aprovechamientos medios, la reparcelación, la no sé qué. Y entonces estamos resolviendo todo nuestro urbanismo a base de que no paguen duro el ayuntamiento, que es de lo que se trata y que es más importante. Bueno, pero esto que es lo que hay. Y seguimos. Bueno, pues, inciso aparte. Pero bueno, tienen que salir las cuentas. Quiero decir, está bien, lo invento, pero tienen que salir las cuentas para todo el mundo, porque si no, no funciona el sistema. Y con esto del urbano no consolidado, las cuentas no salían. En parte, cuando había transformación, sí, remodelo una zona y monto una zona maravillosa y nueva y tal, fenomenal, pero cuando tengo que corregir déficit, y estamos hablando de barrios pobres, de zonas deprimidas, ya las cosas eran más complicadas y, no, y la ley no daba, porque encima imponía carga a los propietarios que no cuadraban ni con la situación socioeconómica, ni con la capacidad de la hacienda local, ni con nada. Entonces, vamos a distinguir. Cuando hay plusvalía, hay sesiones de aprovechamiento y rescate de plusvalía, lo dice la Constitución. Cuando no la hay, habrá actuaciones donde hay costes y habrá que ver cómo repartimos los costes, quién se seca. Pero no es lo mismo que los propietarios de ese polígono de arriba paguen el saneamiento, que paguen el saneamiento, el 10% de aprovechamiento, las zonas verdes y los equipamientos. Eso es infumable. Infumable no, inviable, perdón. Fumable sí es. O lo ha sido. Bueno, y esto otro tema, esto en Córdoba no tenía este problema porque como estaba Lucho entre otras cosas, se ha evitado con el plan de Córdoba del 87 fue, o qué año fue el de aquí. No, el anterior. 86, eso. Vale. Esto es una tontería, pero tiene arte. Málaga, Plan General 83, Premio Nacional de Urbanismo. La ejecución sigue al planeamiento. ¿Cuál es el orden? Una pregunta un poco tonta. Tú dices, ¿se hace un plan y se ejecuta o primero ejecuto y luego hago el plan? ¿Esto cómo va? Bueno, pues dice uno, no, está claro. Hago un plan y luego viene ejecutar el plan. No, señor, eso en absoluto. La ficha que pone aquí, yo no sé si la ley se ve. Unidades de actuación desarrolladas mediante PERI. Bueno, la unidad de actuación o unidad de ejecución hoy día
eso es de la ley antigua, o los polígonos de actuación, son ámbitos para ejecutar los planes. El PERI es un plan. ¿Cómo una unidad de ejecución se desarrolla mediante un PERI? ¿No? No, es el PERI el que dirá qué unidades de ejecución se tiene. Bueno, pues esto en el fondo revela algo importante que la lista ha intentado poner en orden. Que, claro, esto no es planeamiento y ejecución. Antes del planeamiento y la ejecución hay un problema y una estrategia para resolver el problema. ¿Eh? Que es lo de las actuaciones de urbanística y de transformación urbanística. ¿Eh? Lo de la actuación urbanística y transformación es detectar problemas en las ciudades o temas que hay que hacer, intentar resolverlos. Y luego ya vendrá un plan para ver cómo hacemos aquello. Y luego una ejecución del plan con un mecanismo de junta de compensación, recuperación, lo que sea, para ejecutar el plan o proyecto de urbanización. O sea, que va por orden. Primero, ¿qué problema tenemos? Vamos a abrir una calle. Una actuación, ¿qué tipo de actuación? ¿Urbanística, de transformación, no sé qué? Vamos a ver, que tenemos que hacer este tipo, esto. Bueno, pues ya sabemos que... Segundo, ¿qué instrumento de planeamiento vamos a utilizar? Este. Y tercero, ¿cómo lo ejecutamos? ¿Eh? O sea, que esto de la actuación urbanística y de transformación, que aparece más antes de los planes, es porque se ha querido poner acento en la ley en lo importante. Y lo importante no es ni el planeamiento, que es muy importante, ni la ejecución. Lo importante es los problemas de la ciudad y que hay que resolverlo. Yo copio en la siguiente. He copiado este artículo del 16 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico. Esto tiene años. Pero que dice algo. Los planes generales deberán considerar la situación urbanística anteriormente existente. Bien para conservarla, bien para rectificarla directamente a través del propio plan o de los planes especiales, lo que sea. ¿Qué es lo que dice aquí? Muy sencillo. Que el cometido de un plan general o de un plan parcial o de un plan de estudio es analizar la situación. Oye, esto está bien, no lo toco. Esto tiene un problema, vamos a arreglarlo. ¿Cómo lo arreglo? Pues depende del problema. ¿Que tengo que transformar aquello radicalmente o que simplemente tengo que cubrir un déficit de saneamiento? Pues ya, ¿que es solo el saneamiento? Actuación urbanística. ¿Que tengo que transformar esa zona porque ya esto no da para más? ¿No? Porque está abandonado, aquello está degradado y tal. Pues entonces, transformación urbanística. Ese es el esquema. Pero eso es lo primero. Primero identifico el problema que tengo. Donde la ciudad no da... A mí, la Plaza de las Tendillas, no se me ocurriría hacer un planeamiento para remodelar la plaza. Vamos, ni loco, calle Lario. Déjalo como está, ¿no? Ahora, tengo la barriada tal, tengo una zona, una apertura en la calle que conecta dos barrios que lleva... 20, pues hay que hacerlo. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo se abre una calle con este procedimiento? ¿Qué tipo de plan, instrumento de planeamiento? Este. ¿Cómo se ejecuta? ¿Quién lo paga? ¿Los propietarios? ¿Ejecución pública? ¿Es privada? ¿Los promotores y plusvalías? Pues entrarán promotores. ¿No hay plusvalías? Pues se puede repercutir a los propietarios, no se puede. Ese es el esquema. Estoy un poco entrando en la idea. Y este es el esquema. Yo he hecho un esquemita sencillito. La actuación y transformación. He puesto en amarillo la que es en suelo rústico, que es la de nueva urbanización. Luego, en la parte de arriba, la de transformación son las de reforma interior. Esto es del Plan Cerdá, del ensanche de Barcelona. Y las de mejora urbana. Las de mejor lugar son incrementos de aprovechamiento, fundamentalmente, donde hay incrementos de aprovechamiento. Es decir, parcelas no afectan a infraestructura, aunque sí puede ser una ampliación de viario pequeñita. Parcelas donde se puede plantear un incremento de aprovechamiento y como ya hay plusvalía, se pueden obtener gratis alguna dotación. Dos parcelas. Una, le doy más volumen del que tenían las dos juntas antes, y a la otra la califico dote. Y dentro del suelo urbano el ayuntamiento tiene gratis suelo dotacional, que le viene bien a todo el mundo. Y también al de las al propietario de las parcelas, que ha visto incrementado su aprovechamiento. Esto es un poco el esquema. Esas son las de transformación. Y luego está la actuación urbanística, que es mejora de la ordenación, urbanización puntual, meter el saneamiento, como lo que he dicho, obtener dotaciones cuando no hay posibilidad de meter incremento de aprovechamiento, expropiación, esa la paga el ayuntamiento, una parcela. No hay, está todo construido, queda una vacante, calificado de zona verde, ya tenemos un parquecito para los vecinos, es decir, que pagarla, que se puede repercutir a los colindantes, y, pero eso no lo hacen nunca los ayuntamientos, por contribuciones especiales y a los beneficiados, eso no es popular, a los alcaldes no les gusta a los más mínimos. Yo no lo he visto nunca, yo no lo he visto nunca una contribución especial, ni la voy a ver, ¿no? Creo. Venga, bueno, pues este es el esquema es sencillo, el esquema es, vamos a ver qué problema tenemos. ¿Qué tipo de actuación? Un régimen en función del tipo de actuación, un régimen proporcionado al tipo de actuación cuando hay plusvalía,
hay rescate, pero cuando no hay plusvalía no hay excepciones del 10% como había en la legislación anterior. No tiene sentido, no es viable, no salen las cosas, no se arreglaba lo de los saneamientos. Por el suelo urbano no consolidado, el 10%, las zonas verdes, imposible. Y al final el problema era que faltaba el saneamiento, porque eran urbanizaciones de los años 60 que se permitían las fosas sépticas, no es que hubieran incumplido ninguna obligación tampoco. Con lo cual no había deberes pendientes, pero como en la LOUA todo lo que no estaba rematadamente bien urbanizado era suelo urbano no consolidado, todo el mundo iba al saco de pagar las plusvalías. Al final parece que el objetivo no era arreglar la ciudad, sino hacer caja. Mal objetivo. Venga. Bueno, un ejemplo de simplificación. Tampoco he podido traer aquí Córdoba porque las fichas están bastante bien. Pero bueno, traigo Sevilla por no traer Málaga. Que una ficha, esto es una ficha de plan, esto ya no sé si un peri o un plan parcial, pero por ahí lo pone, bueno, ya yo no lo veo, chico, aquí se verá mejor, ¿no? Pero es un plan parcial. La ficha de un plan general de lo que tiene que hacer un plan parcial. Esto es la pitonisa Lola, ¿no? Que hay que tener, porque tiene tantas determinaciones. O sea, el que ha hecho el plan general no se limita a decir, aquí hay que crecer, interesa hacerlo de esta forma, punto. O tiene que ser coherente con el barrio que hay, o tiene que procurar mejorar lo que hay. No, se han puesto los números globales, índice de edificabilidad, número de vivienda, tasado, máximo. No pongo una vivienda más, incumple. Se ha hecho el cuadro, un esquema de ordenación interior, se han dibujado las calles internas, en el plan general. Se han puesto los aprovechamientos de las parcelas resultantes interiores. Uy, esto, que me ha acercado de golpe. Resultantes interiores, se han hecho todos los cálculos. Quiero decir, es un modelo tan rígido, tan rígido, tan rígido, y esto ya no es un tema de la ley, de la LOUA, esto es un tema de los planes, de quién hace los planes, de quién hacemos los planes, que al final constriñe tanto que cuando va a ser plan parcial, al final es casi inviable. O lo que hace, igual no es ni racional, ni lo que se necesita, porque claro, tú ahora te pones a estudiar ese terreno, ya sea un peri, ya sea otra, en detalle. Y aparecen muchas cosas que a nivel de plan general es muy difícil, que ni la estructura de la propiedad. Bueno, incluso hasta el sistema de actuación. El sistema de actuación lo pondrá el planeamiento de detalle, que es el que va a estudiar la estructura de la propiedad. Y dirá, muchos propietarios son dos familias, luego están todos peleando entre ellos, cooperación. Que hay un propietario único con promotor, compensación, y tenemos millas. Claro, esto, todas las estrategias, todas las decisiones en urbanismo hay que tomarlas en su momento, con el máximo de información posible. Si no vemos, pues eso. Plan especial de iniciativa pública, ahí está parado. Plan de iniciativa privada cuando los privados son muchísimos, también está parado. Claro, hay que ver qué estructura hay, qué capacidad económica y todo y qué necesidades hay para decidir algo. ¿Qué es mejor entonces que el plan diga? Las cuatro líneas. De hecho, con la LOUA, esto no era la ficha que tenía que tener un plan general. La ficha que tenía que tener un plan general era esta. Era esta. Esto es lo que dice la LOUA que tiene que tener un plan general. Los índices globales y los criterios y directrices de la ordenación. Ya está. Pero no se mete usted en dibujar la ordenación, en poner los aprovechamientos internos, que luego cuando cambia algo ya no cuadre nada, y en volvernos locos a todos, ¿no?, cuando vayamos a hacer plan parcial. Anécdota. Redactor del Plan General de Málaga, del 83, Salva Moreno. Sale del ayuntamiento, fue gerente. Sale del ayuntamiento, pasa el tiempo este de deontológico de los 2 años que no puede hacer nada en Málaga, y hace un plan parcial de su plan general. Claro, él que conoce el tema y había estudiado aquello, propone un plan parcial que no tenía que ver con lo que había dibujado el plan general, evidentemente. Él había estudiado ya el plan parcial con detalle y tal. Imposible. No, la gente decía, no, esto tú has dibujado otra cosa. Y ahora condenado para los restos. Claro, eso está bien, esta medicina está bien. Toma del frasco. Claro, ¿qué pasa? Que algo que era un instrumento, una ficha, que podía ser, hombre, está bien que se dibujó la ordenación de detallada, pues no está mal, es un ensayo de que es viable aquello. Puede servir para valorar costes, para saber que hay una solución viable, pero eso no quita para que haya mil otras soluciones más viables o mejores y que los parámetros no tengan que estar tan consagrados y congelados desde el primer día, porque las cosas cambian. Hombre, esa es un poquito la idea de la lista, que las decisiones no se tomen todas al nivel primero, sino que se vayan tomando en cada momento, a lo largo del tiempo y en su momento. Poco la idea, vamos a ver si eso se consigue, porque como digo, esto de la ficha esta ficha no es lo que decía la LOUA, esto es lo que se ha hecho en los planes, no es la LOUA, esto es la práctica. Es decir, que tenemos dos frentes,
el de la ley y el de la práctica del planeamiento, que también tenemos que cambiar un poco el chip, que esa otra. Otro ejemplo, este es divertido. Las zonas verdes son muy importantes, pero muy importantes sobre todo porque hoy día ya no hay una función de esparcimiento de la población, sino que el cambio climático juega un papel fundamental. Son sumideros de carbono, mil historias, yo no voy a entrar en esto. Pero este es un ejemplo muy gracioso. A la izquierda, estación de Santa Justa, las vías del tren. A la derecha, las zonas verdes del Plan General de Sevilla. Las zonas verdes son las vías del tren. Claro, entonces, vamos a ver, que las vías del tren sean zona verde. El Plan de Marbella, que es del 83, tiene como zonas verdes las playas, parques y jardines. Bueno, las playas son magníficas, es lo mejor de lo mejor que... Bueno, ahora ya no tenemos playas, se la lleva el temporal entero, ahora están regenerando. Pero son magníficas, esparcimiento de la gente, aire libre, viene una bocanada del mar y se lleva toda la contaminación que pueda tener, magnífico, pero no son zonas verdes. La lista, una de las cosas que pone es que se distingan, lo dice más el reglamento más que la ley, incide mucho en que zona verde es zona verde. Zona verde, zona. Nosotros en el plan general estamos distinguiendo que el plan antiguo decía parques y jardines, PJ, el de Marbella, y eran plazas, parques y jardines. Ahora nosotros estamos en el plan dibujando. Las plazas son plazas, debajo meto un aparcamiento, sin problema, y los parques y jardines son parques y jardines, llevan árboles, no llevan debajo aparcamiento. Claro, donde quiero un aparcamiento pongo una plaza, ¿eh? Y luego procuraré que la plaza sea como la vida en Madrid, con muchos árboles, que aquello parece una zona verde, de verdad, y lo es. Pero ese es otro tema. Claro, lo que no puede ser es que este lío que ha habido siempre, las zonas verdes marginales, los planes parciales, que son las partes residuales, que es el cauce del río y luego cuando cuenta el dominio público, zona verde no te ha quedado nada. Claro, este tipo de cosas sí es bueno, porque lo que digo, son fundamentales, juegan un papel importantísimo en las ciudades, sobre todo las ciudades grandes. Para las que están en el campo, pues como menos problemático, ¿no? Si yo estoy en Bujalance y todo es campo, pues tienen un papel, pero es distinto. Pero en una ciudad grande, Córdoba, Málaga, Sevilla, zonas verdes son importantes, y hay zonas verdes y espacios libres, son distintos. Venga, yo no sé cómo voy de tiempo, fatal. ¿Cuánto llevamos? Ahora mismo llevamos 55 minutos. Ah, muy bien, venga, porque ya voy casi y hacemos una tertulia, ¿no? ¿Qué, si os parece? Sí, perfecto, ¿no? Yo prefiero descansar un poco. Venga, pues venga. Pero, venga, otro tema de la lista, que yo creo que aquí se le ha dado otra vuelta a rosca. Un error de la LOUA, gordo, también. La LOUA hizo una cosa que yo nunca he entendido. Sabemos que cuando se va a modificar, a innovar un plan, la innovación, la palabra innovación, yo esa sí que la ponía, esa no está tabú todavía, pero la proponía tabú. Ahí, los planes se revisan o modifican. Se modifica una cosita de un plan y se revisa el plan entero. Yo cambio el modelo de ciudad. Pumba, reviso el plan. Mi modelo, mi idea de ciudad, lo que quiero hacer, mi idea general, reviso. Yo abro una calle en un barrio, modifico el plan, ¿eh? Que no estaba prevista en el plan, una modificación. Hay modificaciones y revisiones. Las modificaciones son cambios puntuales. La revisión es un cambio del concepto y de la idea que tengo, ¿eh? Ya no vamos a apostar por la industria. Quitamos todos los polígonos industriales y ponemos universidades. Pumba. Eso es una revisión de plan. Ahora, decir que donde un polígono industrial lo voy a conectar con otro o voy a poner otro polígono industrial más es una modificación de plan. Bueno, la LOUA no. La LOUA, que es surrealista en este aspecto, inventó, que no inventó, que lo copió también, pero bueno, el concepto de innovación. Y dijo, ¿innovación qué? Revisión o modificación. Hay unas reglas para la revisión, para la modificación. Al final no había reglas para la revisión. Todas las reglas eran de la innovación. Tenía las mismas reglas y modificar que revisar un plan. Los incrementos de aprovechamiento, no se puede incrementar aprovechamiento, no se puede poner una... El edificio, no sé si conocéis Málaga, el edificio de Correo. Está enfrente del Corte Inglés, por eso es más... Y enfrente de Hacienda, pavor. Entonces, el edificio de Correo está ahí, abandonado totalmente. ¿Por qué está abandonado? Porque una dotación pública no se puede quitar. ¿Por qué no se puede quitar? Porque según la LOUA, esa modificación exigiría... Si lo quito de uso institucional, de equipamiento institucional, que es Correo... que era Correo, y pongo un residencial, por ejemplo, o un hotel, hay un incremento de aprovechamiento y mayor demanda de dotaciones. Tengo que buscar en la zona superficie para dotaciones por el incremento, pero además también tengo que buscar superficie para el equipamiento que he quitado.
Con lo cual, tanta superficie, en el centro de Málaga no hay tanta superficie vacante, ni en el centro de Málaga, ni en ningún centro. ¿Qué quiere decir? Que un equipamiento institucional que no tiene lógica ninguna, nada más que porque sirva a la población a la que sirve, y ese debía ser el parámetro, estaba condicionado a que si incrementaba el aprovechamiento, a que no se podían tocar las dotaciones. De hecho, la LOUA también remitía todos los cambios de dotaciones en los planes al Consejo Consultivo, que eso se ha cambiado también. Ahora solo van las zonas verdes, los cambios de zonas verdes. No es lo mismo, no es lo mismo, y ahí está el ejemplo, no es lo mismo arreglar una curvita en la carretera de abajo que va por el valle que hacer una autopista. No tiene que ver, la regla no puede. Cuando yo cambio algo de un plan, tengo que respetar las reglas de juego del plan. Pero ya está. Cuando yo cambio el plan, no hay reglas de juego. Las reglas las pongo, las pone el que hace el plan, el ayuntamiento que hace el plan. Son distintos. Claro, entonces, sujetar las modificaciones a una regla de la innovación general, que eran las mismas para revisiones, era condenar a la imposibilidad de muchas modificaciones. De hecho, tendremos en los ayuntamientos, bueno, ya no es momento de hacer innovaciones, porque queda muy poquito para elecciones, para las municipales y tal, pero cuando haya que modificar, hombre, que haya un margen de maniobra para las modificaciones. Si un equipamiento institucional no hace falta, que se quite. ¿Qué problema hay? Los equipamientos tienen que estar en función del bien, ahora lo dice la lista, primero, y punto A, bienestar de la población. El Consejo Constructivo metió una coletilla, que es el principio de no regresión de las zonas verdes. Si es una zona verde obtenida, no se puede quitar. Esto viene de la biblioteca de Sevilla, de Saja Adí, que hubo un rifirrafe, los vecinos le iban a poner en un trozo del al lado del Parque María Luisa, en un parque, le iban a poner una biblioteca y dijeron los vecinos que no, ni que tenían una zona verde, tenían un parque, que no querían. El Supremo dijo que no, que la zona verde no se quita impunemente. Entonces, la zona verde vale, pero el resto de equipamiento, si yo tengo ahora un equipamiento deportivo y a mí me sobran deportivos, o esto de, y esto que es surrealista de la LOUA, los equipamientos, las dotaciones estaban en función del aprovechamiento. Si yo aumentaba el aprovechamiento, tenía que aumentar las dotaciones. Vamos a pensar. Las dotaciones, los equipamientos estaban en función de las plusvalías. Es decir, si una actuación generaba plusvalía, había que poner más dotaciones públicas en función del incremento de plusvalía, del negocio. Vamos a ver. Y ahora llega una actuación que genera plusvalía, un centro comercial muy bien situado, que en el fondo es una dotación. Dice, ese hacían falta más dotaciones públicas, más zonas verdes, más equipamientos, más tal. Ahora, si quitaba plusvalía, un uso caro con uso barato, por ejemplo, vivienda, pues en algunos casos puede ser el uso barato, pongo más vivienda, no hacían falta más dotación. O sea, que pongo más población y no necesitan zonas verdes. Lo que necesitan zonas verdes cuando hay negocio. Ahora, me lo explica usted despacio porque yo no lo entiendo, ¿no? Las dotaciones tienen que estar. De hecho, ha deslizado la lista un pequeño desliz. Nadie es perfecto, que es que vincula, en su caso pone, ese incremento de las dotaciones de las zonas verdes, lo vincula a los aprovechamientos. En el reglamento lo han quitado de en medio, lo han arreglado. Ya todo va en función de la población, sin más. Y es más, dice otra cosa importante, ya rompe esto de la proporcionalidad es absurda también. ¿Por qué? Si un barrio tiene muy pocas dotaciones, cualquier actuación en el barrio tiene que mantener la proporción cutre, perdonad. Si en cambio en un barrio sobran dotaciones, tiene que poner muchas dotaciones cualquier. Hombre, si sobran. Y ahora el reglamento, con buen criterio, dice, en función de si está sobredotado, hay que ver qué población más cabe allí con esas dotaciones. Yo tengo muchas dotaciones y me sobran. Tengo mucho equipamiento, tengo 30 colegios, 200 ambulatorios, no sé, en un barrio. Oye, pues cabe más población para aprovechar más esas dotaciones. Si tengo un barrio infradotado, más. Supongamos que no tienen equipamiento, hay barrios que no lo tienen, ni uno. Cualquier actuación de incremento de población no hacía falta con la LOUA más dotaciones, no hacían falta dotaciones. Pero ¿cómo si faltan dotaciones por un tubo, cómo que no hace falta? En cuanto alguien entre allí, que ponga equipamiento. No, no tenía lógica, ¿no? Venga. Bueno, voy a ir rematando. Esto de los trámites no lo cuento. Tramitaciones. Muerto el perro, se acabó la rabia. Vamos a ver, si quito, y no el perro, la administración autonómica la quito de que apruebe, ya no hay procedimiento bifásico, ya no hay un plan general que lo aprueba en dos, el ayuntamiento primero, provisional, las provisionales existen, los trámites son inicio y fin, y por medio todo lo que haga falta, que son los sectoriales, la información al público, claro, los trámites son lo inicio y lo acabo. ¿Qué había, por qué había provisionales? Porque había una aprobación de un ayuntamiento que no era la buena.
Yo tendría toda la competencia, pero lo suyo es provisional. El que aprueba definitivamente es la ante el Estado, y eso lo le dan las comunidades autónomas, y ahora la comunidad autónoma. Claro, si ya solo aprueba el ayuntamiento, la provisional desaparece, por fin. Con lo cual no hemos quitado un trámite. Yo no sé vosotros, pero yo para llevar un tema a pleno me tiro 3 meses. A Junta de Gobierno son 10 días, porque hay toda la semana. Pero a pleno, bueno, y como falta un papel y el secretario se dé cuenta, pues si no se da cuenta no pasa nada. Pero como que se da cuenta siempre, falta un papel, otro pleno que otro mes. Entonces hemos muerto. La provisional ganamos mucho tiempo con quitarla. Vamos, por lo menos en el caso nosotros, que siempre nos falta un papel. Aquí en Córdoba seguro que van todos los papeles y tendréis menos problemas que nosotros. En todos lados. Venga. Pero este trámite, sí, lo que no se ha conseguido, hombre, el trámite del ambiental, que lo he puesto abajo. ¿Por qué no se ha conseguido? Porque no dependía de urbanismo, de fomento, depende de medio ambiente. Y ahí con la Iglesia hemos topado. Y esto ya es un cambio y no tiene sentido. Hemos traspuesto mal la directiva europea. La directiva europea está muy bien, dice una cosa que es de cajón, que es que en cualquier plan que se vayan a habilitar actuaciones que puedan tener efectos sobre el medio ambiente, desde el principio se valoren los efectos, se tenga en cuenta la perspectiva ambiental. Eso no es que es de cajón, es que eso es lo mínimo. Desde el principio, no cuando esté tramitando, antes de empezar que empiece. Por eso es el trámite previo ambiental y es previo a la aprobación inicial y está fenomenal. Claro, ¿qué problema tenemos aquí? Pues mucho. El Estado, para empezar, que traspuso mal la directiva. La Junta, que luego la traspuso y la mal también. Bueno, pero ya venía condicionado por el Estado, ¿eh? Vamos a descargar también. Pero, ¿por qué? Porque la directiva europea es muy sencilla, ¿eh? Tenga usted en cuenta el medio ambiente desde el principio y luego dé cuenta al público de cómo lo ha tenido en cuenta. Ya está. No, nosotros aquí somos muy listos en España, siempre, más listos que nadie. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos convertido lo que era tener en cuenta el tema ambiental en un trámite, en una tramitación de un planeamiento, lo hemos convertido en un procedimiento aparte, determinante para el otro procedimiento urbanístico. Y además que depende de un órgano que no es el urbanístico, que es el ambiental. Hay comunidades autónomas, por cierto, que el órgano que decide es el urbanístico. Y el ambiental es el que le consulta. Aquí no, aquí el que decide es el ambiental, es la Consejería de Medio Ambiente. Y claro, esto da lugar a mucho, porque además hay muchos expedientes, tienen pocos medios, lo de siempre, ¿no? Tenemos problemas ahí de coordinación, pero todo parte de una mala transposición de la directiva europea por el Estado, ¿eh? De una muy mala transposición, porque han convertido, en lo que digo, al órgano asesor, o que podía ser el propio ayuntamiento, el promotor y el órgano ambiental, es que puede ser, es que no tiene por qué, claro. Claro, pero un poco de lío. Entonces, dice, no, no, ahora va a otro, y el otro el que decide. Y de, pero no, yo tengo que tener en cuenta el tema, y lo voy a tener en cuenta, porque si el primer interesado en hacer bien las cosas, y el urbanismo siempre ha tenido la perspectiva ambiental por medio, que no se ha notado mucho, pero bueno. Bueno, el régimen transitorio, otro tema interesante también, porque parece, bueno, hay muchas dudas, la verdad es que ha dado muchas dudas de cómo se aplica el día, eso siempre pasará, pero se ha hecho algo que era importante, no paralizar los trámites en marcha. ¿Cuál es la filosofía de la lista en este aspecto? Muy sencillo, lo que está tramitándose, que siga tramitándose. Los planes, la ley entra y se aplica desde el primer día, la lista, pero los planes vigentes siguen vigentes, todos los generales, los parciales, tal, y los que se están tramitando siguen tramitándose. Es más, lo que no se está tramitando también se puede tramitar. Si hay un suelo urbanizable sectorizado, se puede hacer un plan parcial hoy día. Se considera ya delimitado, plan parcial del tirón. Si uno sectorizado, se hace un plan parcial. Ya no hay plan de sectorización, pero esa es una propuesta previa de delimitación. Pero todo sigue. Si hay un, esto es importante, los suelos urbanos no consolidados, interesantísimo, lo que he hablado antes. Hay que decidir ahora, y eso es el ayuntamiento, expediente. Nosotros estamos preparando una instrucción con los 180 y tantos, no sé cuántos suelos que tenemos, qué barbaridad, unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado, diciendo cada uno qué tipo de actuación tiene. Si es actuación de transformación, de reforma interior, porque no todo lo que está como no consolidado, con las cargas del no consolidado, el 10% y tal, no todo es actuación de transformación. La lista lo dice, dice, será actuación de transformación o actuación urbanística según proceda. Lo tiene que decidir el ayuntamiento. Es decir, las unidades de ejecución del plan de Córdoba, hay que ver cuál es de ATU de reforma interior, cuál es mejor urbana, cuál es actuación de urbanizadora, que no tiene carga, y cambia el régimen de carga, ¿eh? Entonces, esto es importante. ¿Qué pasó con la LOUA? Que la LOUA hizo lo contrario, la ley tal, y hizo un artículo que era peligroso y que luego dio muchos problemas.
el que en 4 años no se haya adaptado a esta ley no puede hacer modificaciones estructurales importantes del plan. Se le queda congelado el plan y lo gordo, es lo importante. No puede hacer cambio de plan de importancia en los 4 años. Se puso todo el mundo a revisar plan, toda Andalucía, 200 planes en revisión. Eso fue en 2003, que fue cuando entró en vigor a principios de 2003. Y en 2006 se aprueba el POTA, que prohíbe los crecimientos por encima del... ¿Qué pasa? Que todos los planes que se estaban haciendo, que iban con el modelo antiguo, llevaban crecimientos del 100%, los municipios pequeños del 300, del 1000%. Los grandes no, los grandes sí entraban. Por eso se ha aprobado Sevilla, se ha aprobado Málaga, se aprobó Marbella, pero los pequeños ni uno. Entonces, ¿qué pasó? Que todos los planes que se estaban haciendo con crecimientos que no cumplían el POTA, a la basura. Machar había ya uno de ellos, por eso tardaron tantos años. Claro, si tú llevas 4 años con un plan, te lo tumban a la basura, tardas 2 o 3 en recuperarte del palo, te vuelven a hacer otro plan, te lo vuelven a tumbar por otro tema, el tema ambiental porque la adenda y no sé qué, pues te han vuelto loco. Entonces, esto es importante, no caer en este, no poner una fecha, los planes siguen vigentes, no hay, nadie fuerza a que se cambie un plan ahora, nadie, la lista no fuerza. Lo que sí hace una cosa es decir, ¿qué es lo que no se puede hacer? Nuevos crecimientos en suelo rústico que no estén previstos en el plan vigente, pero todo el suelo urbanizable. Nosotros en Marbella tenemos un montón de no sectorizado, de sectorizado menos, pero de no sectorizado un montón, pero un montón de metros, ¿eh? Bueno, pues tenemos plan, si quisiéramos, otra cosa es que tenemos que hacer el plan para arreglar las irregulares, pero eso es otro tema. Pero un plan puede tener mucha vigencia, otra cosa es que aquí se pensó otra cosa, dice, mira, esto no se trata de decir, como no lo haga, te pego, esto es, voy a hacer una ley que te va a interesar irte a la ley nueva, porque te traiga más agilidad, te traiga más flexibilidad, te genere más posibilidad de intervenir cómodamente en la ciudad. Entonces, si a ti te interesa, no hace falta decirle a la gente que hagan planes con la nueva ley, lo harán solo, directamente, era un poco la idea. Y el que le interese que lo haga y el que no lo haga. Mira, un ejemplo de aplicación del régimen transitorio, y ya con esto voy acabando. Marbella, hemos sacado hace unos días una... Claro, teníamos un problema del día a día. ¿Qué dice la lista? ¿Qué es suelo urbano? ¿Qué es suelo? Ahora es urbano, suelo rural, y luego están los urbanizables de toda la vida, que siguen siendo por ahora urbanizables. Pero ¿qué pasa? Que ha cambiado lo que es suelo urbano. Han quitado en la definición de suelo urbano, ya suelo urbano es la ciudad, lo que hay. Ya no es lo que hay, que además cumple y tiene ordenación detallada y ha cumplido los deberes y está urbanizado FETEN y han recibido las obras de urbanización con un informe municipal. Eso se ha acabado. Es la ciudad existente. Luego estará muy bien o estará muy regular. Y no todo el suelo urbano, mañana se puede pedir licencia y actuar el suelo urbano. Hemos dibujado el suelo urbano con la lista. Nosotros tenemos nuestro suelo urbano. La adaptación a la LOA de Marbella, que clasificó 39 millones de metros de suelo urbano, está hecha en 2018. No se han desarrollado muchas cosas en estos años. Entre el COVID, la crisis, no sé qué, poquito hemos andado. Bueno, pero solo con aplicar la lista son 10 millones de metros más, un 25%. O sea, la lista reconoce como urbano suelo que eran urbanos, que eran ciudad. Bueno, esto se ve aquí porque un dibujo, unas manchas, y os creéis que está bien hecho. Pero esto, como se ve bien, es con la foto aérea y dibujando el perímetro encima. Y todo lo que está dentro de las dos manchas, la marrón y la menos marrón, la naranjita, todo lo que está dentro de las dos manchas que hemos pintado, cuando quitas la mancha y ves el perímetro, ves que está lleno de casas, de calles y de historias. ¿Qué es urbano? ¿Qué es lo que es? ¿No? La lista reconoce como urbano pues los suelos transformados en la época de Gil irregularmente también, son urbanos. Ahora, ojo, eso quiere decir, pues no tienen ordenación detallada, se hicieron contraplan. La ordenación, o el plan tiene una ordenación unifamiliar y zona verde, y hay un bloque magnífico encima de esa casa unifamiliar, la zona verde, bueno, habrá que hacer ahora otro, un segundo paso nuestro, que será en el plan dibujar lo que hay, a partir de la realidad existente, y a partir de ahí mejorar la realidad existente, que ese es el reto de... Pero de entrada... Primer paso para regularizar, para ordenar, para afrontar la realidad. El plan que tiene que resolver lo que hay. Primer paso, reconocer lo que hay, suelo urbano. Esto es, aplicando la transitoria de la lista. Hemos dibujado el suelo urbano que tenemos a fecha de hoy. Y este es el suelo urbano. Porque había problemas también con los expedientes sancionadores. Llegaban los arquitectos de infracciones, de inspección y de infracciones. Y claro, no es lo mismo un sancionador en rústico que en urbano. Pero como tenía que aplicar la lista, los informes eran, pues no sabemos cómo, si es urbano o no urbano. Está transformado, parece urbano, pero en el plan no urbano. Entonces, pues se ha hecho una institución para evitar la interpretación caso a caso
de golpe. Un plano, y lo ha hecho la oficina del plan, creo que estaba dibujando estos planos. Y ya remato con dos cositas. La participación pública, esto es interesante también, pero esto lo cuento muy por encima. Porque es muy... los procesos de participación pública en España son formales. Son formales. Son formales. Se participa cuando el plan está hecho. Eso no es participación. Bueno, es participación, pero menos. Cuando el plan está hecho, el avance, la sugerencia, cuando está el avance aprobado por el Pleno. El documento de aprobación inicial del plan se aprueba por el Pleno y se somete información al público de los ciudadanos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, por los periodos formales, legales, respetarlo. No tenemos otra. Pero hemos introducido periodos no formalistas. Antes de la aprobación inicial, y está abierto todavía desde que se aprobó el avance y se acabó el periodo de sugerencia, hemos abierto un periodo de propuestas previas al plan. No, a mí me rayaba mucho que cuando preguntaba una cosa la gente contestaba otra o pedía otra. Me explico, consultas públicas al plan. Hay que hacer consulta pública en los instrumentos de planeamiento general. Hay que preguntar, cuando se empieza un plan, si la gente quiere plan o no quiere plan. Preguntamos, ¿queréis plan o no queréis plan? Respuesta, 300 escritos. 6 diciendo que querían plan. El resto, quiero que mi zona verde me la quite. Quiero que mi bloque tenga, mi parcela tenga 3 plantas más. Quiero, claro, entonces dijimos, vamos a ver, aquí vamos a distinguir. Hay consulta pública, hay avance y hay plan general, ¿no? Aprobación inicial. Y le hemos puesto nombres nuestros, para entendernos, porque claro, esto de consulta, avance, eso no se entiende uno lo que es. Para nosotros entendernos en la oficina del plan. ¿La consulta es plan o no plan? A ver, claro, la respuesta es Marbellar, todo el mundo quiere plan. Esa no tiene. Pero llega la siguiente, avance. ¿Qué hay de lo nuestro? El avance es el modelo de ciudad. ¿Qué hay de lo nuestro? La pregunta es, ¿de nuestra ciudad tú qué quieres? ¿Quieres más carriles bici? ¿Quieres más zonas deportivas? No y el plan, cuando llegue en la aprobación inicial, le hemos puesto como mote interno, ¿qué hay de lo mío? Porque la gente va a preguntar, ¿qué hay de lo mío? Entonces, para decir, ¿qué ha pasado? Que cuando hemos hecho el avance, sobre qué hay de lo... 300, no, había habido más escrito, había habido 700 y tal. Ha habido 300 de qué hay de lo nuestro y 400 y pico de qué hay de lo mío. Claro, y decimos, si la gente quiere preguntar qué hay de lo mío, quiere pedirte algo, pues vamos a abrir un periodo antes del plan para que lo tengamos en cuenta cuando elaboramos el plan, donde la gente diga qué quiere de lo suyo y lo tengamos en cuenta. Luego le haremos caso, ¿no? Porque el interés general prima, pero lo tendremos en cuenta. Es decir, a ver qué quiere la gente en su parcela. Y la idea era, que no lo hemos conseguido, es que en el avance se centrara la discusión en el modelo de ciudad y a partir del avance empezáramos a discutir las cosas concretas, como esta parcela, yo tengo un convenio del año tal, me lo va a respetar, no me lo va a respetar, cuestiones ya más domésticas. Aparte de seguir discutiendo sobre qué hay de lo nuestro, sobre cuál es nuestro modelo de ciudad. Bueno, pues hemos hecho ese periodo adicional. Colegios profesionales. Y con esto, y dos cositas del Estado, remato. Esto del Colegio de Arquitectos emitirá, esto es noticia de Marbella. Nosotros hemos firmado, la lista ha metido un articulito donde la lista le ha dado mucha importancia, el gobierno, ¿no? El gobierno andaluz le ha dado mucha importancia a la colaboración público-privada. Digamos, yo creo que es interesante el tema y además es lógico. Está claro, yo que he estado en los dos lados de la mesa, muchos años en un lado y muchos años en otro, y cuando esto en un lado, esto en un lado, claro, es importante que las dos partes se entiendan. Cuando estás en la administración, si no conoces la calle, se te escapan muchas cosas y el que está en la calle y no conoce la administración, tampoco entiende muchas de las cosas que pasan en la administración. Es bueno, la colaboración es buena. Luego, cada uno tiene que saber, como esto de la comunidad autónoma y el ayuntamiento, cada uno tiene que saber cuáles son su papel y sus competencias, pero es bueno hablarse, ¿no? Y una de las cosas que la ley, esto también lo han hecho otras comunidades, es esa posibilidad de abrir la colaboración de los colegios profesionales en los trámites de licencia, ¿no? Los trámites de licencia, las primeras ocupaciones, etcétera. Málaga, Marbella lo ha hecho. Nosotros tenemos un tapón grande de licencia. Teníamos dos opciones, reforzar con arquitecto. Se ha hecho también, tenemos uno más en licencia y dentro de unos días 3 más. Vamos a reforzar, pero también nos parecía importante colaborar con el Colegio de Arquitectos en este tema, ¿no? Nos ha parecido interesante. Tenemos un planeamiento muy complicado, muy antiguo, difícil de interpretar. ¿Qué tema tiene esto? Que como el colegio no puede ejercer funciones de autoridad, claramente, puede informar y tal, pero luego tiene que haber un funcionario que asuma los informes del colegio. Nosotros tenemos la suerte, que el FG,
jefe de licencia, el que coordina la información, los informes que está haciendo el Colegio de Arquitectos, el convenio este que hemos hecho con ellos, y como él los coordina, él da los criterios, y lo que se aplica son los criterios, cuando llegan es automático. ¿Se tarda menos? Pues la verdad es que cuando llega un proyecto a Marbella con el visado, el VICU, el visado de cualificación urbanística, entra limpio, ¿eh? Sale la licencia del tirón. ¿Tarda tiempo? Pues sí, no hay un proyecto. Claro, tenemos unas normas tan farragosas, con tanta normativa, bueno, vosotros que sois compañeros, lo sabéis, que cumplir todas las normativas y que no se te olvide alguna, como nosotros cuando hagamos el plan, que no se nos olvide un papel, un milagro. Entonces, al final siempre el proceso de visado en el colegio es complejo, ¿no? Pero eso sí, cuando sale visado, el tema es automático, sale la licencia, ¿no? Y se gana tiempo, estamos ganando 2 o 3 meses en las que van por visado de cualificación urbanística. Todavía no se están haciendo y funciona, pero es un tema que tiene que calar en el personal, ¿no? La gente se lo plantea, se lo piensa, lo hace, no lo hace. Bueno, son de estas cosas que son nuevas y que hasta que no cuajen, tarda un tiempo. Nos está funcionando bien en los que se están haciendo con este tipo de visa. Está funcionando bien. Lo que no quita para que tengamos también la asignatura pendiente de esforzarnos nosotros por hacer agilizar la licencia, independientemente de que haya visado o no. Y una de las maneras que yo creo que es más eficaz es que el plan regule menos. Así de sencillo. O sea, si el plan regula mucho, y además cosas que igual no tiene ni sentido que la regule, pues la verdad es que el informe siempre es muy, muy complicado, ¿no? Y luego está también la práctica profesional. Yo tengo informe, me he encontrado informe nuestro de licencia de obra menor de 9 folios. Claro, entonces dice, vamos, aquí hay un problema, que es más el miedo en los informes, el miedo a meter la pata, es más fácil. Hoy tenemos un tema que es importante, esto no lo iba a decir, lo digo, que es que tenemos que sacar a los arquitectos municipales del Código Penal ya. No tiene sentido que un arquitecto municipal, vamos a ver, que pone la mano, fusilado, sin tiro de gracia, como dice un amigo mío. Eso, por supuesto, pero que por un error o por una interpretación de una norma, que es legítima, hombre, tenga que ir declarando un juez muy fuerte. Y es un tema que conseguí acabar con él. Y ahora mismo hay un miedo en la administración enorme a decir que sí, y es más fácil decir que no te complica la vida, y si te la complique, eso es importante que lo arreglemos. Pero vamos a otro, me estoy saliendo de la lista. Bueno, y esto ya remato. 2 asignaturas pendientes del Estado, lo digo y paso, que son la de la seguridad jurídica. El Estado está tramitando una ley de seguridad jurídica para que la nulidad de los planes no sea tan dramática. Ahora mismo, como hay el planeamiento jerárquico, cuando anula el plan general, no solo es que anula el plan general, que lo he dicho ya antes, es que cae en cascada todo lo que está enganchado. Como todo está en primera idea de la lista, si no está enganchado, que caiga el plan general. El plan parcial sigue. Claro, importante. Se ha metido un artículo, el artículo 7, que roza las competencias estatales, ha salvado el control constitucional del Estado. El Estado ha hecho un requerimiento a la Junta sobre la lista, cuando se aprueba una ley autonómica, hace un chequeo de competencias, invade usted mis competencias, planteó dudas sobre 40 artículos, ha habido una mesa bilateral, esto no va, que se va al Estado, el Estado no es como Podemos y Izquierda Unida que se van al Constitucional con o sin razón, diciendo que la lista invade las competencias autonómicas, municipales, que lo han dicho, en un recurso, con los catalanes, los gallegos, que no se pintan, y los canarios. Esto no es esto. Esto es que el Estado dice, oye, mis competencias, ¿la está invadiendo o no? Ha planteado el Estado, se hace con una mesa. Si resulta de esa negociación, de explicación, oye, este artículo no lo entiendo, este otro no, lo vivimos con el decreto de vivienda irregular y lo hemos vivido ahora. Son mesas que es lógico, el Estado tiene que tener claro que la ley autonómica no está invadiendo competencias. Se han planteado 40 artículos, se han sentado, han salvado todo. El Estado le ha parecido que la explicación que ha dado la Junta de cómo la plantea y tal es correcta. Solo se añade una adicional en la lista, que todo esto se entiende sin perjuicio de las competencias estatales. Vamos, un brindis al sol, hablando en términos taurinos. Un brindis al sol. Quiere decir que la lista, según el Estado, respeta las competencias estatales, que es otro tema que se había discutido en tal. Y tenemos, por tanto, una ley, y donde ha pasado un artículo, como digo, el 7, que lo hizo Manolo Rebollo, por cierto, el que lo propuso, porque estaba en el comité de expertos, que habla de la nulidad parcial, de que una nulidad de una parte no afecta al otro, que permitirá, cuando haya nulidades, que no caiga el andamiaje entero
por lo menos un paso, no es un gran paso el que tiene que dar el Estado con la ley de seguridad jurídica, pues las competencias las tiene el Estado, pero un paso importantísimo, tan importante que hay un acuerdo entre todas las comunidades de copiar ese artículo. El Estado ha dicho, este es el tope que podemos admitir, y todas las comunidades van no hemos puesto por primera vez en la historia por delante, no nos copien, ya no copiamos nosotros, eso está muy bien, son noticias. Venga, y otra del Estado, esto de los sectoriales, que esto es para nota. No entro en el medio ambiente, ya lo he contado, pero sobre todo el tema de carreteras costas. Yo ahora le cuento la situación mía en Marbella, Plan General de Marbella. Voy a aprobación inicial. La Junta, en 2012, hizo una cosa muy inteligente y muy bien, el Gobierno entonces, que es todos los sectoriales autonómicos se informan a la vez. Y una comisión de coordinación los coordina. Se les pide a uno y la comisión coordinadora coordina. Y todos los sectoriales de la Junta se emiten tras la aprobación inicial. Yo hago el plan de Marbella, lo sacamos, yo no, lo hace el Ayuntamiento, pero lo sacamos, información al público, sale la información al público del plan y al mismo tiempo pedimos los sectoriales de la Junta. Antes de hacer el plan le hemos pedido información a todos los sectoriales de la Junta. A agua, denme los dominios públicos. A carretera, denme usted los trazados de la carretera autonómica, las líneas de afección, las no servidumbres, a todos, a cultura, a todos, le hemos pedido información a todos. Hemos pedido información, con esa información hacemos el plan y ahora ellos van a comprobar si el plan respeta o no las legislaciones sectoriales. Bueno, el Estado no, el Estado surrealista, carretera y costa, y hay dos o tres más leyes estatales, hay que enviarle el plan antes de aprobarlo completo. Y ahora, ¿cómo se hace esto? Tenemos un problema. Ahora tenemos reuniones con los políticos, porque además en Marbella estamos llevando el plan avance, documento inicial estratégico e informe de sugerencia con unanimidad. Han aprobado todos los grupos políticos, mayoría absoluta del Partido Popular, pero tanto el Partido Socialista como Ciudadanos, como los independientes de San Pedro, todos han aprobado los tres documentos de plan unánimemente. Hay consenso absoluto en el plan. Pero nos hemos reunido con todos los grupos. Bueno, ¿y ahora cómo hacemos esto? Pues claro, vamos a un pleno para remitirle a carretera el plan completo. Pero no estamos aprobando el plan. No estamos aprobando el plan. Simplemente lo vamos a enviar. Pero claro, el plan que enviemos cuando vuelva de carretera, si nos dice que está bien, si dice que corregimos, luego no lo podemos cambiar. Luego tenemos que aprobar el mismo plan que hemos enviado. Porque, claro, no tiene lógica. Lo que tiene lógica es, carretera y costa, era que antes de la aprobación inicial nos dieran información, esta es mi carretera, estas son mis líneas, esta es mi servidumbre acústica, esto es mi historia, y luego, tras el inicial, lo remitamos, el plan completo y montado, y que yo informe si cumple el plan o no las legislaciones sectoriales. Punto pelota. Pero eso lo tiene que arreglar el Estado. Y fin de la película, el reglamento de la lista, que no voy a decir nada, me voy a callar. Porque, como ya no se sabe si va a salir o no. Si hay elecciones, no sale. Si no hay elecciones, pues saldrá. La verdad es que iba rápido y ha ido un ritmo muy rápido. De hecho, se está entero, pero bueno. El reglamento de la lista que yo creo que amarra muchas cosas, quizás demasiado para lo que era la lista. Y yo creo que ha habido, y esto un autorreproche a los técnicos municipales, nos hemos asustado un poco. Cuando hemos visto la ley, nos ha dado vértigo y hemos dicho, a ver, junta, recorta un poquito, que esto me da miedo. Pero claro, la licencia es un acto reglado, el planeamiento no. El planeamiento no puede ser un acto reglado. No puede reglamentarse tanto. Porque el planeamiento es otra historia, es arte más que ciencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a ver qué queda esta historia del reglamento, pero ahora mismo no, por eso he puesto fin, pero no es el fin, interrogante, ¿eh? Entonces, bueno, pues con esto yo he acabado. Muchas gracias por la atención y si queréis abrimos un coloquio, ¿no? Venga, gracias. Sí. Mi pregunta iba por aquellas famosas comisiones de coordinación que por un silencio administrativo se planteaba que ello no estuvo vigente nunca, pero que los informes sectoriales, porque aquí en Córdoba, bueno, me imagino que en todas las ciudades pues pasará algo similar, ¿no? Pero aquí hay determinados servicios, llámese por ejemplo Endesa. Endesa va por libre, pero no por libre, los silencios de por libre. Y todavía lo que es el tema de confederación y demás, como te afecta más aisladamente, pues son temas más circunstanciales. Pero el tema de Endesa es patético. Entonces, no hay forma de que por ley se le pueda exigir, puesto que lo que se pretende es prestar un servicio público, de que en un tiempo y hora, no por silencio, porque los silencios administrativos además te lo dicen siempre, que no vaya en contra de la legislación vigente, con lo cual, si usted se ha quedado callado, pues yo lo que quiero es dame pan y dime tonto, pero que funcione, ¿no? Entonces, no hay forma
José María, de que esto quedara recogido en la ley, o no lo habéis planteado nunca, de que haya una obligación para determinados organismos que tengan que contestar en tiempo y hora, con una responsabilidad. Hay una para todo el mundo. Todo el mundo tiene los informes que emitirlo en 10 días. Claro, es que la obligación existe, otra cosa es que no se cumple. Nosotros tenemos muy buenas leyes, pero no las cumplimos. No, hacemos muchas leyes, expertos en leyes. Bueno, vamos a hacer menos leyes y vamos a intentar, como dices, que se cumplan. Endesa va por libre. Y Endesa, Aguas te sienta y negocia. Telefónica igual. Las compañías de saneamiento, son las empresas municipales o, bueno, privatizadas estas, Hidralia, hablas con ellos. Endesa, no. Pero es que, claro, es otro tema de otro calado. Me callo. Lo de las puertas. Claro, si en Endesa están, ¿quién están? Es muy difícil que se arregle el problema de Endesa, ¿no? Si en la empresa eléctrica están quienes están en los consejos, yo creo que es imposible por ahora. Eso habría que replanteárselo, pero es otro nivel de debate. No, la ley ha puesto algo de la obligación de los informes, bueno, ha puesto una cosa muy divertida, que es repercutir los costes. Sí, los costes, el coste, es que le estamos haciendo gratis a las empresas que van a prestar un servicio y que van a hacer negocio, le estamos poniendo las instalaciones. Claro, cuando eso era la administración, que era de todo el mundo, pues tenía lógica, ¿no? Ahora, todo esto viene al principio. La red de agua. Hay un promotor, hace una urbanización, pone la red de agua, pone la red de alcantarillado, pone la red eléctrica, pone todo. Perfecto. Porque era administración. En el momento que se privatizan todas esas empresas, el tema es más que discutible, ¿eh? Le estamos haciendo obras de urbanización a empresas privadas que hacen negocio con esa urbanización. Entonces, pero yo creo que este otro tema está haciendo una. Esto, Antonio Cano, que es el de las sectoriales. Que yo soy la introducción nada más, ¿eh? Yo quiero plantear un par de cositas. Venga. La primera, que la lista, la intención. Bueno, hemos hablado de que la lista, pues, refunde Lota y Logua, pero hay una intención muy clara, que también es buscar la alineación con la ley estatal. Sí. Entonces, es verdad, con la reflexión que hemos hablado de que es necesario modificarla para la nulidad en cascada de planes, pero es que claramente te establece que busca una intención de buscar una alineación con la ley estatal, no solamente ya en el claro ejemplo de la clasificación de suelo, que es el primer ejemplo que vemos. Exacto. Bordeando un poco la ley, vemos que el suelo es, lo llamamos rústico, aquí rural, pero a partir de ahí vamos buscando una modificación competencial y que se parezca mucho, ¿no? Buscar un equilibrio desde el Estado esquema hasta municipio. Sí. ¿Verdad? Totalmente. Es la intención, fue desde el principio. La reflexión es la siguiente: si los alemanes, que son estados federales, solo tienen una ley del suelo, ¿qué hacemos nosotros? Que somos comunidad autónoma con 18. Y bueno, vale, pues vale, vamos a tener 18 leyes. Vamos a intentar que por lo menos estén muy alineadas con la ley estatal, la nuestra. Nosotros siempre hemos sido los más disciplinados, los más buenos. Esa era la idea, alinearnos en lo posible con la ley estatal. ¿Que cambia la ley estatal? Habrá que cambiar la ley autonómica. Pero, ¿y la ley estatal es del PSOE, de 2007? Pero es que da igual, es que es el Estado. El Estado no es un partido político, ni la comunidad autónoma es un partido político. Entonces el tema es, la comunidad autónoma tiene que ser leal con las instituciones, con todas, con las municipales y con la autonómica, con las municipales, dándole competencia, reconociendo las competencias y con el Estado alineando. De hecho, cuando ha pasado lo que yo, el control de constitucionalidad de la ley en cuanto a las competencias estatales, el Estado ha dicho, bingo, ni un artículo cuestionado. Es ser importante, importante. Totalmente. Y otra cosita es la preocupación que tenemos por el tema de recursos de inconstitucionalidad que tenemos planteado. Nos preocupa, aunque la consejera dice que la ley está en vigor, resta importancia, pero nos está preocupando del futuro de la lista con el recurso que hay planteado, que sí, sabemos. El recurso es divertido. Yo estoy intentando leerlo y todavía no lo he conseguido. Pues ya se lo he pedido hasta la consejería, que no lo he conseguido. Claro, el recurso es surrealista, ¿eh? El recurso lo pone Podemos, Izquierda Unida, y le acompañan, porque tienen que ser 50 senadores, le acompañan. No surrealistas por quienes son, por supuesto, ¿eh? Ojo, Esquerra Republicana de Cataluña, Compromís Gallego y los canarios. Claro, y digo yo, vamos a ver, a Esquerra Republicana de Cataluña, que el resto del país le importa lo que le importa, y me parece, mira, cada uno piensa como piensa. Mira, digo, ¿qué preocupación tienen con nuestra ley? Nada, un pacto de te presto voto ahora, tú me lo prestarás después,
pactos parlamentarios son también legítimos, no es crítica. Pero, hombre, a mí lo que me ha llamado la atención, por eso tengo ganas de leerlo, es que hayan reprochado a la lista que atente contra las competencias municipales. Eso es lo que ha publicado la prensa, que la lista atenta contra las competencias municipales. O sea, una ley autonómica andaluza que le da la competencia plena de la aprobación de los planes a los ayuntamientos, dice, porque el tema del suelo rústico se puede hacer declaración interautonómica, que estaban en la legislación, en la LOA. Claro, yo tengo muchas ganas de leer, de verdad, de leer el recurso. Hombre, yo espero que cuando llegue el juez, vamos, salvo que le dé un infarto cuando vea aquello, diga, pero vamos a ver cómo puede. Pero de esta forma, ojo, lo dijo también en el trámite de la ley la Federación de Municipios. Dijo, va, recorta competencia. Tiene arte, que esta ley recortaba no por el tema del rústico, sino por el tema de las competencias municipales, también lo dijo la Federación de Municipios, claro, era un tema político. Dice, recorta las competencias municipales, y decía tu mamá, a ver, respecto a la LOUA. Dice, pero si la LOUA no había competencias municipales y menos en la práctica diaria. Dice, ¿cómo que esta ley recorta? A mí que me lo expliquen, pero yo estas cosas yo me pierdo, mira, yo cuando se hace algo bien está bien, lo haga quien lo haga, cuando se hace algo mal está mal, lo haga quien lo haga, aunque lo haga uno mismo. A mí esto de que ahora me interesa decir esto porque me conviene, me raya mucho. Además estamos jugando cosas muy serias, ¿eh? De una ley que ha abierto una línea distinta que yo creo que hacía falta, que como dice, alinearse con el Estado, lo ha hecho Andalucía, que además que está en otra cuerda política, que está bien, que lo haya hecho. Digo, hombre, pues vamos a ir todo un poquito, pero aparece ya, el tema es por el tema medioambiental, pero que tampoco la ley con el tema ambiental es dura, ¿eh? La ley desde luego no se le puede reprochar que haya abierto, como se dijo al principio, yo se lo he dejado de decir, ¿no? Que la ley ha permitido urbanizarlo todo, que no sé qué, que no sé cuánto, que se liberalizaba el suelo. No es verdad, al revés. Yo creo que con la lista, la puesta en carga de suelo rústico tiene que estar muy motivada y muy justificada, ¿eh? Y la ley, todos los artículos del principio te lo leí, tiene una carga ambientalista y de sostenibilidad tremenda, ¿eh? Tremenda, porque es que no cabe otra, tampoco. Ahora, que no quiere decir que no se pueda actuar, que no haya que poner reglas para cómo se actúa y tal. Pero a mí me... Vamos, yo no sé. Yo me alegra mucho que el Estado no haya hecho pelea política con este tema, ¿eh? Que haya actuado como Estado, como Administración. Porque ha puesto en orden un poco, ha dicho, oye, no, que la lista no tiene... Constitucionalmente no hay recursos por parte del Estado en pleno. Yo creo que eso también, en cierto modo, aunque sean otros temas los planteados, ayuda a cara al Constitucional, ¿no? Cuando llega al Constitucional... No una ley recurrida por el Estado, al revés. El Estado le ha dado el placer, ¿no? Y eso es importante. Entonces, yo como la consejera. Yo lo que diga la consejera, total. ¿Eh? Sí, yo creo que también. Hombre, yo creo que también sabemos quiénes son los actores de cada cosa y el trasfondo, ¿no? Y luego, habrá que ver qué es lo que hay. Oye, si dicen algo que tiene tal, no pasa nada porque en una ley, un artículo, caiga. Yo no veo una ley en el boletín oficial que no tenga un recuadro en gris. Esta ley fue declarada, este artículo fue declarado nulo por sentencia. Son artículos concretos, ¿eh? Que dice que las competencias de la eólica, no sé qué, hidro, tal, en la infraestructura fotovoltaica, en el rústico, no pueden ser, son de los ayuntamientos. Pues que lo dirá. Pero la competencia territorial la tiene la Junta, ¿eh? Y la ordenación del territorio es competencia de la Junta, ¿eh? Es importante. Entonces, yo creo que no invasión de competencias municipales y por lo menos está en el mismo marco que estaba la LOA, en el mismo aire. Yo no le veo, pero vamos, habrá que leer el recurso, ¿no? Igual, oye, si dice algo que tiene razón, el Constitucional se lo va a dar, tampoco pasa nada. Pero no cae la ley entera, ¿eh? Cae el artículo que haya recurrido, pero sí que ve que es lo que... Y yo creo que como la consejera sí se habrá leído, sabrá lo que va... Pues yo creo que tiene argumento suficiente y conocimiento para decir y valorar hasta qué punto puede ser preocupante o no el recurso, ¿no? A mí me ha parecido divertido, pero dentro de lo que divierten estas cosas. Vamos, divertido, llamativo, ¿no? Como diciendo Martínez. Bueno, a mí me dieron ganas de escribir un artículo, digo, esto es, que se tiene que enterar a todo el mundo, ¿no? De que Esquerra Republicana está preocupado por el urbanismo andaluz, ¿no? Es importante, ¿no? No sé. Yo, porque ya no estoy, pero si no, la próxima ley catalana la recurría. Solo buscaba 50 senadores, le daba la tabarra y a fuerza de aburrir a la gente y recurríamos la primera ley que hiciera. Ley del juego en Cataluña recurrida.
hombre, vamos a preocuparnos también como buenos vecinos, pero vamos, una broma aparte, tampoco no me preocupa mucho. Quiero felicitarte por la exposición aclaratoria que ha hecho. Gracias. De la lista, que es un poco confusa, llevo ya bastante conferencia y cada vez tengo más dudas, pero bueno, estamos. Eso es mejor ni leer ni escuchar. Y te quería preguntar dos cuestiones. Venga. Una es si el plan general de ordenación municipal lo aprueban los ayuntamientos. Yo te pregunto si la Junta, a través de la consejería, emite informe respecto del plan y, en caso afirmativo, si es vinculante ese informe. En sus competencias. Vinculante en sus competencias territoriales, solo. En lo que he explicado antes un poco. En lo que la Junta opine sobre cuestiones locales, no es vinculante. Puede opinar, no debe opinar, no debería. Pero en sus competencias, en lo que el plan afecta a temas supralocales, a otros municipios y tal, es vinculante. Y debe serlo, porque la competencia territorial la tiene la Junta y no la puede invadir el Ayuntamiento vía su plan general tampoco. Pero son cuatro cosas, cuatro cosas. Sí, 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 sí hay informe vinculante, solo en lo que son competencias de la comunidad autónoma. Y lo que quería preguntar también es si el estudio de detalle... Sí, mejor la mascarilla. Además, si no vemos las caras y luego ya nos reconocemos en la calle. Si el estudio de detalle puede modificar las rasantes y alineaciones que están establecidos en el plan general de ordenación aprobado definitivamente. Ahora mismo no lo pone, en el reglamento pone que sí, que puede hacer ampliación de viario. Lo han puesto en el reglamento. Sí, hombre, eso es lo que toda la vida han hecho los estudios de detalle. Pero este ahora... ahora mismo no dice nada, pero en el reglamento han puesto que ampliación de viario sí lo puede hacer el estudio de detalle, que no pone nada del viario, y ahora han puesto ampliaciones de viario, también pueden. Claro, venga. Buenas tardes, también felicitarte. El estudio de ordenación, perdona, el estudio de detalle es de alineaciones rasantes. Es la función suya, el estudio de ordenación, el que no decía, el que no podía afectar a viario, y claro, y no es lo mismo que haga un ajuste de viario, a lo mejor retranqueando un poquito una parcela, el estudio de ordenación sí puede hacerlo, que no lo dice la, que no podía afectar infraestructura. Y si dice que ampliación de viario sí puede hacer, estudio de ordenación en el reglamento. El estudio de detalle, alineaciones, ordenación de volúmenes, sí. Siempre que no afecta al uso, al aprovechar, con los límites que tienen los estudios de detalle. No puede incrementar la edificabilidad, no puede tal, no puede afectar a las dotaciones públicas, no puede afectar al uso, ni puede incrementar aprovechamiento. Tiene esos límites. Hay secretarios de ayuntamiento que opinan, no es de la provincia de... ¿Se me oye ahora? Hay secretarios de ayuntamiento que opinan que no afectar al uso ya implica que no pueden mover de sitio el vial, porque ya está afectando al uso de esos metros cuadrados de... Eso conviene que el reglamento aclare. Esas cosas está bien claro, porque ha habido muchas dudas con los estudios de detalle. ¿Cómo ha cambiado? Es de los que más dudas ha dado. Fíjate que está la ley ahí con el urbanizable, el ATU y tal, y el estudio de detalle es lo que más... Porque es un instrumento que se utilizaba mucho en los ayuntamientos. De hecho, históricamente, se hacía con estudio de detalle lo que tenía que hacerse con PERI, abrir un vial, y luego ya la UBA dijo, bueno, si son secundarios se admite. Entonces, es un instrumento que era municipal. Hombre, ahora como todos son instrumentos municipales, hay menos problemas. A fin de cuentas, todo lo tramitan los ayuntamientos. Antes que iba a la Junta y aprobaba la Junta y abría una calle con un PERI o la abría con un estudio de detalle y con el estudio de detalle la aprobaba el ayuntamiento y me quitaba a la Junta de meterla en un rifirrafe. Yo creo que hoy día más el problema es decir, ¿qué es el estudio de detalle? ¿Cuáles son las...? El tema del estudio de detalle, las competencias, el límite tiene que estar en el tema ambiental. Como el Constitucional ha dicho, que el estudio de detalle... por su escasa entidad, y por eso lo han puesto como documento complementario en la lista, no tiene trámite ambiental ninguno, lo que no puede hacer el estudio de detalle es cosas que tengan efectos ambientales. Ese es el límite, y ese habrá que ir a acotarlo. Yo creo que el reglamento es el momento ideal para decir esto lo puede hacer, esto no lo puede hacer ya, sí, creo. Venga, teníamos la pregunta pendiente. La pregunta.
pregunta mía es muy simple. En esa idea inicial... Pregunta simple en urbanismo. Yo me he hecho a terminar. A mí me... Esto es muy sencillo, digo. O cuando vienen a verte al ayuntamiento, le vengo a plantear una cosa muy sencilla y te digo. Yo me agarro la mesa, me entran sudores fríos y digo, vamos a ver lo sencillo. No broma aparte, pero... Relajarse. Bueno, con la idea esa que es muy acertada de unificar en una única ley el tema de la ordenación del territorio y del urbanismo, ¿no? Que así como respecto de la LOUA, digamos que la parte urbanística, pues como que es, hasta cierto punto es como pionera, porque es la primera vez, como usted ha dicho antes, de las comunidades autónomas, la primera, que va a intentar como, de tomar como referente la ley del suelo del 2007, en el tema de la LOTA, en el tema de la ordenación del territorio. Yo creo que Andalucía, respecto del resto de España, está un poco desfasada en el tema del paisaje. Hay muchísimas comunidades que tienen ley de paisaje, dos leyes de ordenación del territorio y paisaje, y creo que la LOTA, digamos, que ha cambiado poco, y esta hubiera sido una buena oportunidad de introducir todos esos aspectos que están ya un poco con las directrices del convenio del paisaje y tal, que bueno, creo que Andalucía fue pionera en la elaboración del convenio, pero nos hemos quedado completamente... No aplicado. Como es habitual. Totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos, es que con el tema territorial tenemos un histórico. Quiero decir, España ha estado muy centralizada. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha habido planeamiento territorial. Nunca, nunca. Vamos, solo se hacen dos planes territoriales en España en la Guerra Civil. Solo dos, ¿eh? Uno, el Plan Regional de Madrid y el Plan de Comarcas de Cataluña. Además, en plena guerra, los urbanistas con el casco puesto en el ministerio del nuevo ministerio, que es donde lo estaban haciendo, me parece que era Julián Besteiro, y era con el casco cayéndole a la bomba y dibujando. O sea, tenía más peligro el plan que las bombas, eso está claro. El urbanismo es más peligroso que... Pero solo hay esas dos. Claro, hasta que no ha habido comunidades autónomas, no hemos tenido... Claro, cuando hay gobiernos regionales, hacen planeamiento regional y territorial. Y ahora, estamos en la tercera tacada de planes, ya ha habido planes que se han revisado dos veces, territoriales, pero todavía estamos haciendo planes territoriales, los ámbitos subregionales, ¿no? Que son como planes urbanísticos a otra escala, he dicho antes, son más de prohibiciones, de normativas, más tipo planes urbanísticos. Incorporar el paisaje, que ahora lo ha hecho la lista, además, el plan general tiene que llevar un estudio de paisaje, ha apostado un poquito, yo creo que estamos ya enderezando el rumbo y yendo donde tenemos que ir, que es que el paisaje es muy importante, ¿no? Y somos pioneros, pero en la teoría, en las convenciones. Venga, firmamos los pactos, pero ahora, bueno, las cosas no se consiguen de un día para otro. Más vueltecita rosca, hemos estado en los convenios y ahora parece que empezamos a estar ya en la práctica diaria a incorporarlo. Sí, yo al principio, claro, dice, bueno, vamos a simplificar y la metemos más estudios en los planes, ¿no? Pero es que hacen falta también, ¿verdad? Al final dice, hay que valorar un poco, bueno, vamos a intentar hacerlo ágil, no queda otro tema. Porque se estudie el paisaje no quiere decir que el plan tenga que tardar 20 años, ¿no? A mí me parece bien que la lista haya apostado y apueste. Claro. Y aquí no. Claro, aquí la oportunidad ha sido una. Es que yo cuando llego, claro, antes había una Dirección General de Urbanismo y una Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Dos direcciones generales distintas. Claro, yo cuando se hace, con esto de quitar cargo, lo que se hace es que se unifica en una Dirección General dos. Entonces, la Dirección General que yo estuve, claro, que mamen ahora, ¿no? Es Directora General de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Claro, unificar en una Dirección General Ordenación del Territorio y Urbanismo, tener a todo el mundo en el mismo equipo, hombre, los de urbanismo empiezan a pillar cosas territoriales y los del territorio empiezan a entender un poquito... Pero, eso es bueno. Por ejemplo, de la elaboración de la lista, ¿se ha contado con el Centro de Estudios, Paisaje y Territorio de la Junta? ¿Cómo? Con el Centro de Estudios, Paisaje y Territorio de la Junta. Todo el mundo. Sí, sí. Y es que además hay un servicio que lo que está es rayado con el tema, vamos. Dentro de una hay 8 jefes de servicio y uno de ellos que no, vamos, yo era aburrido. Y de paisaje que, hombre, vamos a hacer la ley. No, de serio. Sí, está bien, está ordenación del territorio, está todo junto y la ley se ha notado, que además las dos leyes juntas.
Pero bueno, pero un primer paso, no es que sea esto ya el fin de fiesta. Venga. Bueno, pues gracias también. Por fin he escuchado un montón de charlas tuyas también, pero por fin me he enterado lo de mejora urbana, que es que no comprendía por el texto de la ley. ¿Lo qué? Lo que era. Entonces, bueno, tengo dos preguntas, si quieres. Empezamos por la primera y luego... Por la segunda. Exacto, pero quiero decir que me conteste la primera, luego te planteo. Ah, venga, venga. Entonces, la primera es sobre el reglamento. O sea, la lista yo conté, me parece que 89 puntos... que hay que desarrollar por reglamento. Y 90, ¿no? Así a lo bruto, 90. A lo bruto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ¿cómo se puede poner en práctica la ley con tantísimo apunto a desarrollar por reglamento si no hay reglamento? Y yo había escuchado a Mamen decir que estaba para junio, ahora tú has puesto unos puntos suspensivos como diciendo no se va a aprobar. Vamos a ver, la Junta, el trabajo de la Dirección General es para junio. Claro, yo ya lo que no sé es si va a haber elecciones. Claro, si hay elecciones, el gobierno en funciones, no, yo no soy abogado, pero yo no sé si puede aprobar, porque de hecho el plan especial del litoral se anuló porque lo había aprobado un gobierno en funciones, y yo creo que no. Entonces, si el tema no es un tema de voluntad, el reglamento está, se ha hecho el trámite de información al público, se está cumpliendo plazo. Ahora, yo te digo una cosa, entre nosotros, yo estoy haciendo el plan general de Marbella, ya como hay reglamento lo miro de vez en cuando, pero yo estoy haciendo con la ley y con el elemento de planeamiento del Estado. Y estoy encantado de la vida. El plan parcial, el estudio de ordenación, todas esas figuras, no sé, el plan parcial sí, mencionado. El plan parcial sí está. Dicen poquísimo, en la lista dice poquísimo no, de los contenidos. El reglamento de planeamiento está muy bien regulado. ¿En el reglamento? ¿Pero el reglamento no existe? No, el de planeamiento estatal es supletorio. El supletorio, vale. Claro, a mí, yo me hice, cuando ya dije que tenía que hacer el plan de Marbella, yo tengo hecho un refundido de lista con reglamentos. Y tengo, vamos, un modelo de plan perfecto. Ya hay un reglamento de planeamiento del, si lo hay y se aprueba, tendré que hacer el plan general de Marbella con el reglamento autonómico. Pero yo, a mí me valía, vamos, no tenía un hueco, ni una duda. Bueno, tenía alguna, pero tampoco. A ver si no lo pases. Sí, yo tengo un esquemita hecho, pero vamos, son un montón de artículos, claro, porque esto es el reglamento. Pero se puede, ahora es supletorio, mientras no se apruebe el reglamento autonómico, los reglamentos estatales. Y los reglamentos estatales están bastante bien. Los del Estado, los que hicieron en los años 80, eran tecnócratas los que lo hicieron, y los tecnócratas, guste o no guste, luego valen para todo el mundo. Y eso está bien. Venga, pues la otra pregunta es que antes explicabas que, bueno, que el planeamiento debe ser muy de zonificar, que luego de un poco de cuerda a los planes parciales para un poco ya entrar en el detalle. Y que debían ser, tú marcabas ahí las fichas como un límite nada más y que... Eso era la LOBA. La LOBA decía que la ficha era eso y los planes hacían mucho más contenido. Vale, pero tú ahora decías también que había más que marcar todavía unas directrices y que, bueno, que entonces... unas estrategias y que ya fuera el planeamiento detallado el que ya entrara, ¿no? Pero entonces a mí me cabe la duda, ¿cómo se resuelve entonces la distribución de beneficio y carga entre toda la ciudad? Porque yo, por ejemplo, mirándome el de Córdoba, me quedaba mirada de cómo habían conseguido cuadrar que a todos los vecinos le tocara el mismo derecho. Pero digo, ¿y esto cómo se consigue? O ¿cómo se consigue en un POU que, por ejemplo, solo va a desarrollar una parte de la ciudad? ¿Qué pasa con las demás? Entonces, esto es un poco la duda. Pues mira, lo primero son dos partes. La primera es lo de directrices. Una cosa que ha hecho la lista es que ha traspasado al urbanismo un tema que tenía la ordenación del territorio. En la ordenación del territorio, las determinaciones de los planes territoriales no son todos normativos. Nosotros estamos acostumbrados a un plan general, todos son normas. Pero en los planes territoriales, ahora los que se han hecho estos años, hay normas, directrices y recomendaciones. Hay cosas que son normas, obligado cumplimiento, directrices que te dicen qué tienes que conseguir, pero no te dicen cómo. Y recomendaciones te dicen, a mí me parece muy razonable que haga esto. Tú luego dices, ah, pues no lo entiendo razonable. Y justificas que no, y hace caso o no justificadamente. Y eso está, ahora están los planes generales. Entonces, los planes generales serán muy de directrices, sobre todo, alguna recomendación y algo de norma, y normativo en suelo rústico, pero en el resto, los crecimientos y tal, serán directrices y los planes de ordenación detallada serán normativos, fundamentalmente. Es un poco el esquema. Muy francés el esquema. Nos vamos a francesar. Pero luego viene el otro tema, que es el del reparto. Yo la idea que tenía, es que no sé cómo va a quedar esto, ¿eh? A ver el reglamento, cómo acaba. La idea que tenía era que nos hiciéramos catalanes.
ya que los catalanes nos miran tanto, y el modelo catalán es aprovechamiento por barrio, por zona. Esta actuación, su aprovechamiento, equidistribuir entre dos planes parciales, uno en un extremo de la ciudad, el otro en el otro, que se han diseñado hoy en el plan general, pero que se ejecuta uno dentro de 3 años y otro dentro de 15, y pretender que haya equilibrio de aprovechamiento, eso es una entelequia. El sitio donde más trampas se han hecho en los planes ha sido en la caja negra de los aprovechamientos. Los coeficientes de ponderación, ¿a dónde más? Y yo me he dedicado a hacer aprovechamiento, yo he vivido eso, prácticamente. Lo he calculado en un plan, en otro. Y he procurado hacerlo de la manera más ética y con más sentido común. Imposible. Te llegaban con un convenio y había que cuadrar los números. Entonces, esto lo explica muy bien José María Baño León, en un libro, que hace la reflexión, dice, no, aquí no se trata de que todo el mundo esté dentro de una actuación concreta, en un momento concreto. Hay que repartir de forma equitativa. Hay un principio de nuestro urbanismo de toda la vida, perfecto. Pero si la zona, si yo crezco con un suelo industrial en una zona industrial, eso va a ser industrial. ¿Por qué tengo ahora que repartir aprovechamiento? Otro tema importante, los sistemas generales, otra entelequia del aprovechamiento medio. Se tiene mucha crítica. Dice, no, todos los suelos de partida tienen el mismo derecho. Porque como todos participan en la creación de ciudad, todo el mundo tiene el mismo derecho. Esté donde esté. Y lo que se valoran es lo que se les da. Y ahora resulta, yo estoy en primera línea de playa, me ponen un sistema general, me lanzan a no sé dónde, y mi derecho va en función de la superficie. Y no tienen en cuenta dónde está el suelo que tengo. La ciudad no es indiferenciada, hay rentas diferenciales de localización. Vale esto mucho y esto menos. Y yo tengo un suelo donde vale mucho, eso no se valora. Eso no se valora. En algún plan parcial, intentas valorar que vale un poquito. Pero haciendo mucho, en la ley no, en la ley era metros de suelo por 90% del aprovechamiento medio. Eso sí, lo que te dan, si está valorado, en el sitio, en las cargas de urbanización, en todo lo que te dan, perdone, y lo que pongo, o sea, que igual que yo ponga suelo en el Brillante, a que lo ponga, ¿no? No es igual. Córdoba tiene zona. ¿Qué hacen en otros países? Justificar las diferencias. ¿Qué proponía Baño en el libro? Justifique las diferencias, que sean motivadas, racionales, y que aquí hay un aprovechamiento porque es coherente con lo que hay, y aquí hay otro. Y eso es lo que hacen todos los países europeos. Nadie intenta que el sector de crecimiento industrial compense al sector residencial. Es que nadie se lo plantea, ¿no? Se intenta en todos los países también con la zonificación, controlar los valores, según el aprovechamiento. Vale, que esté motivado. Pero esto era mentira, era un cálculo del aprovechamiento medio. Bueno, la ley era de todo lo urbanizable. Luego el reglamento metió lo de los 2 cuatrienios. Pero que no era verdad, que los planes generales, se han hecho los planes parciales, uno en el año 20 y otro en el año 50. Y 10 años después han cambiado todo y no, los números no cuadran. Y luego es que el aprovechamiento urbanístico es una cosa muy teórica. Las cargas de urbanización muchas veces no se contemplaban, o no se contemplaban las cargas que tiene un sector concreto. Entonces, es como, me quedo tranquilo, si doy una apariencia de equidad y qué buenos somos, pero luego lo que pasa en España muchas veces, mucha norma, mucha teoría y mucho texto magnífico, y la práctica luego le escarba un poquito y es más que discutible. Y yo, mira que he hecho cálculo de aprovechamiento, y está bien a nivel de ámbito. A nivel de ámbito. Entonces, una actuación en un momento dado, si hay otra en ese momento y un sistema general que sean trato también, pero que esté justificado, sí. Y la ley dice algo, que se justifiquen los planes, la equidistribución entre. Pero, ¿cómo se va a hacer eso? Yo creo que el modelo catalán es más sencillo. Una actuación, su equidistribución. Un peri en el suelo urbano, 3 peris distintos, ¿tienen algo que ver uno con otro para que meterlos todos en el mismo área de reparto? No tiene sentido. No tiene sentido. Mi opinión. Sí, José María. Bueno, primero de acuerdo con que efectivamente lo que tenemos que ir es a justificar las diferencias de aprovechamiento y no a que todos los suelos tengan el mismo aprovechamiento porque es una entelequia, ¿vale? Sí, lo que se desarrollaron hace 25 años, pídele tú a los que van a desarrollarse ahora, es aquí distribución y cómo se compensa. 2 preguntas concretas. Sobre los planes de ordenación subregional, no dejan de estar vigentes. Aquí en Córdoba uno muy potente es el de la zona de la Subbética, que abarca 35 municipios. El mío está anulado.
Que el tuyo está anulado. Esto no está anulado. Este no está anulado. Sí. Claro, con lo cual eso como casa con los planeamientos que se pueden poner en marcha o que se van a hacer algún tipo de modificación aprovechando la nueva. ¿Condiciona? Por eso digo que muchas de las actuaciones condicionan porque se meten en determinaciones urbanísticas de los planes. Sí, hay protección. Y segundo, ¿no? Perdona, y ya me contestan los dos, José María. Perdona. Es que me mete prisa. Venga, para que termine. Sí, porque es la hora de las copas. Y luego, una cuestión, como tú has estado participando un poco en la cocina de la ley, o por lo menos muy de manera directa, pero has estado... Bueno, pero un poco has entrado y has salido al principio, sí, sí. ¿Vale? Una cosa que por lo menos me llama la atención es en el tema de las actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano. Es verdad que tenemos la posibilidad de acogernos a que si se justifica que no son viables técnica y económicamente, habrá que replantearlas, aunque estén dentro del propio plan de ordenación con una definición, ¿no? Pero ¿por qué se mantiene un mínimo aprovechamiento, cesión de aprovechamiento en favor del ayuntamiento que se fija, creo que en al menos el 5%? Porque si no concurre la viabilidad técnica y económica y además se dice que si no es viable técnica y económicamente, el ayuntamiento tiene que hacer aportación económica, pero a su vez tenemos que darle el 5%. No sale la cuenta. Es decir, no sé si eso es el reglamento. La primera era la implicación que tienen los planes subregionales que siguen manteniendo su vigencia y las directrices que son de aplicación directa. Se ha hecho una cosa en la lista para eso, en los planes generales. Si habéis fijado, cuando se habla del rústico, se habla rústico de especial protección por legislación sectorial y cuando habla de los territoriales preservados por legislación territorial urbanística. Esto es más importante de lo que parece. La protección no tiene vuelta atrás. Si yo protejo, y ahora protegíamos todo, protegíamos lo que dice la ley sectorial que hay que proteger, el monte público, la vía pecuaria, venga, protegido. Protegíamos lo que decía un plan territorial, el de la Costa del Sol, interés territorial, que dijo el güey, interés territorial y deja de ser campo de gol, y está protegida, a ver, explíquelo usted, y anuló el plan. Protegíamos lo que el plan general en un momento dado consideraba que no era oportuno ponerlo en carga. ¿Qué se ha hecho? Pues utiliza una palabra que utiliza el Estado en otro sentido, que es preservado. Entonces tenemos protecciones, los sectoriales, lo que dice la legislación territorial o el plan territorial, en el plan general no aparece como protegido, sino como preservado. ¿Qué quiere decir? Que tenéis el plan vigente, que tendrá unas protecciones territoriales no obligadas por ley sectorial y pondrá protección, pero que cuando se haga aquí el plan, se haga el plan de la lista, ya no se va a poner protegido, se va a poner preservado. Si el plan territorial cambia y quita esa preservación, el plan general la puede quitar. Ya no es para los restos, porque el problema de las protecciones es que hoy día el principio de no regresión. Si yo protejo algo, ya no lo puedo quitar. No hay quien quite una protección. Entonces dijimos, ojo, cuidado, las protecciones con cuenta gota. Cuando una ley sectorial protege un suelo, porque tiene cultura, el monte público, protegemos. Cuando es un plan, por aquí no voy a crecer ahora. Ese plan, a lo mejor el siguiente quiere crecer por ahí. Y no hay nada que proteger, de verdad, sino que no preservo. Las protecciones territoriales, si no vienen de una ley sectorial, son los preservados en la ley. Esa es la primera. Y la segunda, yo creo que esta es la... Acabamos, ¿no? Venga. Y la segunda es... No lo veo yo así. No, lo veo de otra forma. No, yo estoy haciendo una segunda instrucción. He cogido los 188 polígonos que tengo y voy a decir cada uno... Si es ATU, si es reforma interior, si es AU y no tiene carga. Yo le voy a quitar un montón de suelo, de polígonos, del plan vigente, que en la ficha del plan pone sesión del 10% de aprovechamiento, le voy a quitar la sesión. Le vamos a quitar las sesiones. Listo, venga. Esto es tarea para Lucho. Eso le quita al ayuntamiento... Eso hay que pensarse. Bueno, ya está ahora. Ya está ahora, pues yo la despedida súper breve. Han sido, muchísimas gracias, José María, ha sido un placer de verdad escucharte. Yo creo que han sido unas jornadas súper interesantes, por la calidad del ponente y por la calidad de todos los que estamos aquí. La verdad que nos ha analizado la lista brillantemente. Es compleja como todas las leyes, tiene muchas incertidumbres, pero yo creo que a medida, lo que más nos preocupa son los tiempos,
Pero bueno, en definitiva, pues se contempla y se permite pues, que cada territorio es diferente, las necesidades de cada uno de los territorios, la evolución dependiendo de esas necesidades. Y yo creo que bueno, que tenemos muchas expectativas con la lista. Y al final, pues yo creo que esta lista es un mecanismo real y útil para facilitar la actividad empresarial, para, en definitiva, la actividad económica y la calidad de vida de las personas. Yo creo que la lista nos va a permitir que los pueblos vayan creciendo a medida que van teniendo necesidad, con la decisión del propio ayuntamiento, que esto pues es bueno, pero también puede ser malo, porque dependiendo del grupo político que toque en cada ayuntamiento, pues desarrollará el crecimiento del pueblo por una conveniencia u otra, pero bueno, son los riesgos. Pero en definitiva yo creo que la lista va a facilitar la inversión, va a facilitar el trabajo, la economía y bueno, en definitiva el bienestar. Va a ser un instrumento muy útil, mucho más en una Andalucía en pleno desarrollo, en plena modernización, en un mundo en el que la tendencia ya es volver a los territorios, intentar después de la despoblación de las últimas décadas, y bueno, volver la industria a los países de origen e invertir en tecnología para hacer los territorios mucho, para que seamos mucho menos dependientes al exterior y seamos mucho más autónomos, con lo cual yo creo que la lista es clave para la proyección del futuro que tiene esta maravillosa Andalucía que tenemos. Encantado de hacerlo con el Colegio de Arquitectos, es como hay que hacer las cosas, los empresarios, los profesionales y siempre con la colaboración de la Administración, que es muy útil. Y bueno, muchísimas gracias. Y yo, aprovechando que está nuestro querido primer teniente de alcalde de Hacienda y de Urbanismo, yo creo que debes de subir y ya clausurar esto y nos vamos a tomarnos la merecida cerveza, sobre todo tú te mereces una doble. Sube, don Salvador. Me voy a sentar porque para mí hay dos personas que me han impresionado mucho. Una fue Pepe Seguí, que me lo presentó Lucho, y José María Morente, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer a José Morente cuando estaba de director general, como él ha comentado. Me llevó una gran sorpresa por la agilidad mental que tiene y la capacidad y el dominio que tiene de las cosas, ¿no? Yo no vengo aquí a clausurar, lo que me han sacado a barrer para atar compromisos, ¿no? Y como tengo aquí, pues, y como estamos, Víctor se ríe, el decano se ríe y alguno que otro más se ríe, ¿eh? Dos cosas. Lo primero es lo que ha comentado José María, ¿no? Yo creo que hay un avance muy importante en cuanto a lo que él dice. Ahora tenemos la oportunidad de los ayuntamientos, porque tenemos más autonomía, más responsabilidad para hacer urbanismo, para reflexionar sobre el urbanismo. Y eso es verdad. Ha comentado también problemas comunes que nos afectan. Él en Marbella y nosotros en Córdoba. Necesitamos dar mucha más agilidad a la licencia. No podemos parar la ciudad y tenemos un problema muy importante. Él incorpora uno y dos, yo incorporo cinco el lunes que viene, con lo cual vamos avanzando. Sí recojo una cosa que venimos trabajando con el Colegio de Arquitectos, que es el tema de la colaboración público-privada. Lo he visto ahí, en la última página era muy, muy importante. Lo viene diciendo el decano, lo que estamos hablando con Víctor. Vamos a avanzar en esa línea. No un acto administrativo, pero vamos a avanzar en esa línea, ¿no? Y sobre todo una cosa que ha dicho Lola, ¿no? La colaboración público-privada, la coordinación, el que está en el tajo sabe mejor que nadie qué es lo que pasa, cómo se pueden agarrar las cosas y cómo se pueden solucionar los grandes problemas de ciudad. El lienzo de la ciudad de Córdoba es muy particular, tenemos un tema que es el casco histórico que nos preocupa, que tenemos que, él habla de conservar, mejorar y transformar. Y yo creo que ese es nuestro cometido, ese lienzo. Tuvimos la oportunidad de que fueron muy buenos los que redactaron el PGOU. El PGOU, cada vez que yo hablo allí de innovar, esa palabra de la LOUA maldicha, no se toca porque todo se ha tumbado en Andalucía y nos da mucha seguridad jurídica. A partir de ahí no hay ninguna intención de tocar el PGOU nuestro porque vamos bien. Tocaremos puntualmente aquello que tengamos que tocar por la idea que ha dicho José María, que es eso, conservar, mejorar
otra forma. Hay cosas que tenemos que transformar, cosas que habrá que mejorar, e iremos a preservar, en cualquier caso, todo lo que sea posible. Pero como yo digo, no venimos a clausurar, sí, yo vendré a aprender de vosotros, intentar pues hacer y dejar mejor Córdoba que me la encontré, que no es fácil, ¿no? Pero es verdad que los que ponen dinero y los que ponen la cabeza tienen que estar muy apoyados en los que administran esas leyes, ¿no? Y yo presumo de tener buenos técnicos. Es muy difícil ver, como él ha comentado antes, el tema de la vía penal. Muchas veces no es solo la maldad, es también la inseguridad de saber que todo lo que es construido, y lo vivo yo con algunos de los míos y con los míos, ¿no? Porque los míos digo a los técnicos de la gerencia. Queremos sacar proyectos muchas veces a martillazo, porque tenemos que buscar el justo medio. O nos comen las ratas o sacamos los edificios. Y ese justo medio es muy difícil, porque hay que hacerlo, ¿no? Y en ese término medio muchos arquitectos de la gerencia y muchos técnicos de la gerencia se juegan el físico. Y lo ha dicho él. Entonces, yo me siento orgulloso de los técnicos que tengo, de los que tiene la ciudad. Muchas veces son cosas que no se pueden decir, pero el que hay, me quedo también con reflexiones que ha hecho que son muy interesantes, que las voy a utilizar en tu nombre. En cuanto al tema de la participación formal de la ciudadanía, yo tengo aquí para hacer un libro, lo que entiende la gente por participación, aquí en la ciudad, aquí sabe todo el mundo de todo. Y muchas veces los que tienen que hablar no hablan. Y hablan más los que no saben de lo que hablan. Y eso es un problema que tenemos, ¿no? Pero ha dicho una cosa que es muy importante, que yo lo voy a tener muy presente a partir de ahora. ¿Qué hay de lo nuestro y qué hay de lo mío? Y yo creo que en esto y en todo lo que sea el interés general, tenemos que aplicarlo. Porque muchas veces la gente confunde el qué hay de lo mío con el qué hay de lo nuestro. Y ahí también yo tengo que poner una línea. Y él me lo ha apuntado con mucha inteligencia. Y por eso una de las cosas que yo he aprendido es eso, que cuando tengamos que plantear, tenemos el plan de vivienda, tenemos un proceso de participación, se exige la participación y muchas veces cuando se hace las reflexiones de esa participación es una barbaridad lo que ponen encima de la mesa, porque no es qué hay de lo nuestro, es qué hay de lo mío. Y eso nos va a pasar. Luego ese límite que él ha puesto, el interés general y la capacidad que tenemos los andaluces de hacer las cosas, por primera vez lo ha dicho. Yo me siento muy orgulloso de ser andaluz. Yo he estado 16 años en el Parlamento, he sido portavoz de presupuesto, y que tengamos una comunidad autónoma respetuosa con el Estado y que tengamos que sufrir las inclemencias, por no decir otra cosa, de ciertas comunidades autónomas que se meten en temas que son absolutamente leales y aprendiendo de los alemanes. Es decir, pues me duele como español y como andaluz, ¿no? Pero yo creo que, como ha dicho él, por primera vez Andalucía, somos ejemplo para toda España de que somos capaces de convivir el Estado y la comunidad autónoma con los ayuntamientos. Yo he vivido la UA en el Parlamento y me parece, no voy a hacer aquí un juicio de político, pero el recurso me parece absolutamente irresponsable, temerario y que va a condicionar mucho la política y el interés general de Andalucía. No se puede recurrir a una lista que lo que ha hecho es ceder competencias a los ayuntamientos, lo que no hizo la UA. Y eso te sorprende. Y que alguien que venga diciendo que respeta el medio ambiente, cuando le toca lo suyo, pasa de medio ambiente al asentamiento irregular. Luego, son contradicciones que se dan en el día a día y que son muy difíciles de explicar a la ciudadanía, pero eso, la gerencia lo vive y los arquitectos también lo viven. Acabo como empecé, no he venido a clausurar, he venido a aprender y sobre todo mi compromiso como presidente de la gerencia, de que vamos a colaborar con los arquitectos, para lo bueno y para lo malo, y con los empresarios también, que son los que crean empleo y trabajo. Y sobre todo, con lo que trae, y por supuesto me siento muy orgulloso de José María Morente, porque fue un magnífico director general, y me parece que hemos perdido un gran director general, y Marbella se ha llevado un gran o una gran cabeza urbana. Gracias.